A partir de este momento, la programación de La Mega es para mayores de edad. El contenido puede ser sensible para algunos oyentes. Sabemos que en ocasiones tienes dudas de tu pareja. Que te perdone yo, que te perdone. También sabemos que necesitas muchos huesitos de marrano en tu vida. Es por eso que a partir de este momento comienza El Cartel de la Mega. No nos hacemos responsables si te dan ganas de ir al baño por tantas risas. ¡Feliz noche, Colombia! Bienvenidos al Cartel de la Mega. Sí, señores y señoras, una noche más. Un lunes que para la mayoría son mamones, pero cuando uno hace lo que le gusta, no son mamones. Excepto cuando tiene un compañero mamón que está que se hace popó, entonces se vuelve el lunes mamón. Ya les voy a contar por qué. Pues aquí estamos, soy Dani Tres Palacios, 23 de abril. Señor Mira, ¿el día del qué? Hoy es el día, un saludo muy especial para todos ustedes, porque hoy es el día del niño. El día del niño es creo que todos los días. Ah, no, no, hoy no es el día, es el 26. Pero es el día del... Se acaba de decir 23 de abril y amarres en el cartel, el numeral. Acá todos se hacen vivo. Creo que es el día del idioma. Del idioma, sí, señor. 23 de abril, sí o no. Día del... Si es que dije 23 de abril, algo pasa hoy. Hoy tocaba llevar la cartelera al colegio. Día del idioma. El disfraz de todos los... Estamos en Feria del Libro. Es. Oiga, la Feria del Libro... Oiga, mucha gente... Uno creería que ya la gente no lee, ¿no? Mira, pero... Usted va cualquier día a la Feria del Libro, más los fines de semana, y es teteado. Esto no es para hacer publicidad la Feria del Libro, ni de mi libro que ya voy a hablar, pero... pero en serio, uno le da... O sea, uno creería... Hace un año que yo estuve en la Feria del Libro y no iba hace varios años. Como que fui el fin de semana y dije, esto debe ser de viejitos, ¿no? Sí. No. No, soy una manada de pelados jóvenes comprando libros. Qué berraquera, me alegra eso mucho. Chévere. Hablando de la Feria del Libro, hoy era el sábado de la Feria del Libro. Ah, muy bien. Publicidad, o sea, política no pagada. Usted lee cada año. Muy bien. Sí. Sí, porque unas páginas de un libro cada año está muy bien. No, me invitaron a la Feria del Libro este año. Voy a ir el sábado a las 5 de la tarde. Aquí.
a firmar el libro mío, Quiero Entrevistar al Diablo. Ah, verdad que vamos a ir, sí. Ojalá, ojalá vaya gente, sí, te me acompañen, porque ya no son los pabellones las firmas, pues me explicaron, sino eso. Hay unas salas de firmas, mero en la sala 2, el de salados, entonces no ve nadie, salados, me tocó el sala 2, nos vemos allá, amiguitos del cartel, los que estén en Bogotá. Muchos me han dicho, oiga, tripas, para firmarme el libro en otra ciudad, cuando hagamos gira, cuando estemos con el cartel en otra ciudad, llegan a donde estamos haciendo el programa y los firmo, no hay ningún problema. Es más, le cuento una historia, mira. Señor. Llegué aquí a RCN Radio ahorita y había un amiguito del cartel ahí en la puerta de RCN. Sí. Cuando le digo un amiguito es porque uno de tanto ver los tweets en la noche, se va aprendiendo como nombres, ¿no? Cuentas. Exacto. No es por decirles intensos a los tuiteros, pero uno se va aprendiendo cuentas. Y hay una cuenta que saludamos mucho, que es el viejo Samuel 6000 en Twitter. Uh-huh. Samuel 6000. Y el hombre me estaba esperando afuera y me dijo, oiga, Dani, aparte de firmarme el libro, quiero contarle mi historia de vida. Me dijo, yo sufro de algo. Uh-huh. ¿Pero de verdad o...? No, de verdad. Okay. Estaba ahí con la madre de él, un saludito para ella, para el que siempre nos oye. Y me dijo, Dani, mire, yo he sufrido de algo en mi vida, pero quisiera ir a su programa un día a contarle a la gente que uno le puede poner berraquera a la vida. Qué bien. Y salir adelante. Lo invité de mañana a noche. Ah, que puede bien. El hombre, trabaja el hombre todo encorbatado, todo formal, y uno todo degenerado al lado del hombre, me dio hasta pena. Y se va para México en julio. Pero eso es verdad. Hablar de la vida de él también, y yo, berraco, sí. El man, me vendió una boleta a una rifa. Eso es verdad, tripas. Uno lo ve, usted sí, uno le da pena también. O sea, a mí sí. Me da pena ajena. Por eso casi no salgo con usted por acá ni nada. Me vendió una boleta a una rifa. Sí. Porque se va al para México en julio, que quiere ir a hablar de su caso, de su vida, entonces está vendiendo boletas. Qué bien. Pues yo no me gano nada. Juega, me gano, no sé, algo de la cocina, mire. Está vendiendo algo que uno para hacer como unos alimentos. Se llama un mando chef. Te permite cortar de manera rápida fruta y verdura. O pelarlo a usted, mira, cuando deporte mal, traigo ese aparato acá y le pelo el dedo por dedo. Es que pelarlo, usted sabe que pelarlo es matar. Pues de a poquitos. Es que por eso. Por eso, de a poquitos. Oye, pero un saludo al viejo Samuel. Me agrada esa gente berraca, ¿no? Echados para adelante y... Gracias, tripas. Y él me dijo, mire, Dani, yo sufro un síndrome, pero quiero hablarlo en su programa, si me invita. De una, ya lo agendé para este martes en 8. Que venga y nos eche su cuento. ¿Qué es lo que hace? Trabaja y cómo ha salido adelante, ¿no? Eso es bacano. Eso le ayuda a muchas personas, en serio, a motivarse. Entonces, ¿a motilarse? A motivarse. Ah, perdón, motivarse. Porque nada tiene que ver con entonces, motilarse. Quería arrancarle con ese titular. Bueno, y ahora me encuentro con la noticia que usted me recibe diciéndome que tiene ganas de hacer popó cada 10 minutos. ¿Cómo es esa historia? Vamos con la historia de vida de Carlos Mira. Es un hombre que cada 10 minutos le dan ganas de hacer popó. Es real. Tengo cólicos muy fuertes y cólicos. Ah, pues ya casi estamos a 28. Yo pensé que eran contracciones, como cuando las mujeres están en embarazo. Pero ¿quién lo hubiera podido embarazar? ¿Su novia que lo puso en 4? No, pero no, ya mira a ver si estaba dilatando y no. Y cada 10 minutos o 12 me coge un cólico muy fuerte y tengo que ir al baño. Eso no es lo que la gente sufre aquí abajito de la barriga, que sufren de el colon, ¿no es? Que se les inflama y... No, lo mío es del estómago. ¿Estómago? Sí, estómago. ¿Y qué? No sé, mañana me toca ir al médico. Por eso te iba a pedir permiso para faltar el lunes. Pero, espere, yo miro las fechas. Hoy es lunes, señor. No. Espere. A ver, lunes 30 de abril. El primero de mayo, si que está, es festivo. Pero si está enfermo ahorita. ¿Y qué? Pues si falta es mañana. Pero es que el doctor me va a incapacitar 2 o 3 días y pues yo le voy a decir qué días para que no se me cruce con mis horarios. No, siquiera arranque. O sea, si son tantas las pocas ganas de trabajar, tranquilo, arranque desde ya. Por ejemplo, el lunes 14 de mayo es festivo, entonces también me voy a incapacitar para ese día. Y así, varias fechitas que tengo por ahí pendientes. No, entonces... no hay problema, cuando quiera, si quiere desde ya. Uy, no, pues depende. Si me dan ahorita ganas de ir al baño otra vez, sí me toca. ¿Pero en serio le está dando popis cada 10 minutos? Sí. ¿O es dolor y va al baño y no hace nada? No, es dolor muy fuerte y popis es como cada media hora. O sea, en el programa que dura 2 horas voy a ir 4 veces. ¿Pero y si le siguen saliendo cosas? Sí, todavía. Y vómito y todo. O sea, mejor dicho, por todos los orificios le sale vaina. Por todo. Uno vomita por la boca y la nariz, ¿cierto? Cuando uno vomita sale vómito por la nariz. Y a veces, gas. Claro, porque sale mucho y se le vino uno por la nariz. Por eso mi recomendación es que no coma ni arroz ni granos cuando estaba enfermo vomitando, porque es muy maluco que le quede un arroz por allá trancado en siente la nariz. Siente uno, sí. Yo me acuerdo una historia una vez en un Casi Infiel de una mujer que tuvo sexo con su marido y le salió una lenteja.
pero están teniendo sexo anal. Ay, tripa. No, estoy, puerco, no me perdonan, no estoy inventando. A ver, tuiteros, si no se acuerdan de esa historia. Qué porquería. Lenteja le salió. Es más, si uno busca en YouTube, mire, la madre, si eso no está en YouTube. ¿La mujer lenteja o cómo busca? Una mujer dijo, ah, está, es que me dio pena, estamos teniendo sexo con mi marido y le salió una lenteja. No, sea puerco. No, a qué ver, porquería. ¿Cómo ponemos casa infiel lenteja? Sí. Oye, ¿por qué no? Es que estoy metido como en un canal aquí de alguien, espere, ¿qué es esto? Ah, para que vean que es real, en la radio cama estoy tomando suero. Oiga, pero su enfermedad, pero usted estuvo maluco estos días. Sí, ¿y qué claro. le dijo el doctor? Que él me ayudaba para que la incapacidad se me acumulara. Entonces, ay, puedo salir incluso una semana antes a vacaciones porque iba acumulando días de incapacidad. Pero usted sí siempre con la pendejada. No, en serio. ¿El doctor qué le dijo cuando la... No, fue la... Que ¿cuándo tenía... fue el doctor? ¿Como la semana pasada? La semana pasada. ¿Y qué le dijo? Como el viernes. No, la semana antepasada. ¿Y, qué, ¿y qué, examen, qué examen le hicieron? Me mandaron exámenes de sangre y de la cabeza para lo de la bolita, ¿se acuerda? ¿Que eso es otra cosa aparte? Sí, ¿o tiene que ver con no. el estómago y se le está subiendo la mía, no. la cabeza? No, lo de la bolita, pues el examen todavía no me ha salido. Y lo otro de la sangre, tampoco tengo que ir esa semana por esos resultados a ver qué tengo. ¿Qué tal que sea una exparejación que le esté haciendo brujería? ¿Una qué? Una expareja. No, ya que ninguna, lo ve tan feliz en redes. Pero ninguna ha sido tan loca, así desquiciada, ¿no? Hablando de eso, mira, esta noche, después de las 10, vamos a continuar abordando el tema que estamos tocando anoche, que impactó mucho. Ajá. Amarres en el cartel. Oiga, ¿ustedes vieron lo que pasó anoche en el cartel o el productor no le informó a las redes sociales? Algo viral. ¡Uy! Ah, yo escuché un sonido. Señor. ¿Sigue eso? Sí, señor. Se lo voy a poner ya mismo. Pero vamos a seguir hablando de amarres, mira. Okay, viene bueno. también una invitada, viene Xavier que toca ese tema, también lo va a abordar. Viene un tema y bonus, pero el tema principal va a ser el de los amarres. Y mire que ayer estábamos llamando a las 10 de la noche, pasete a las 10 medio por llamar a los clasificados que salen, amarro a su pareja y la devuelvo en 3 días o la pongo a la someto y no sé qué. ¿Llamaron? Llamamos. Y cuando llamé, venga a ver, o sea, productor lo guardó acá, llamada. Grito en llamada, aquí está. Entonces, mira, estábamos hablando, ¿no? Normal. Quiero que usted diga, esto es el resumen. Esto pasó anoche en el cartel paranormal, aquí dura esto 20 segunditos. Óigalo usted y me dice qué hay de raro. ¿Y si ella no me llama después de los 3 días o 8 días que usted me devuelve los primeros 200,000 pesos? Hermano, sí, ahí no hay ningún problema. Y eso no va a pasar porque ella lo va a buscar. Nosotros la desesperamos por medio de las Santísimas Almas, ¿listo? Bueno, señor. Bueno, cualquier cosa, entonces yo me comunico con usted. ¿Qué escuchó? Un grito que se iba como baja, como que... Okay. ¡Ah! Ahí le subimos un poco el volumen para que se oyera, pero sí, como en... Eso se oyó anoche. O sea, uno grita como que ¡ah! Pero se fue como que ¡ah! Sí, y además el hombre no tenía nada de fondo, ni un televisor, ni nada en ese momento ya final. Los primeros 200,000 pesos. Sí, ahí no hay ningún problema. Y eso no va a pasar porque ella lo va a buscar. Nosotros la desesperamos por medio de las Santísimas Almas, ¿listo? Bueno, señor. Bueno, las Santísimas Almas. ¡Qué miedo! Y sonó ese grito y entonces ayer entre los oyentes y todo decíamos, yo no juego con esto, entonces yo les decía, mire, pasaron 2 cosas raras. O bueno, sí, no, una rara. Que Diego y yo que estábamos en programa no lo oímos en ese momento. Ajá. Continuamos normal. Bueno, chao, chao. Y seguí yo cuando vi en redes, tripas que se fue ese grito. Y yo, ¿cuál grito? Y Diego fue y sacó la llamada y oímos el grito y varios en Twitter reportaron que tampoco lo oyeron en la primera vez, sino en la repetición. Okay. Eso es extraño. Yo les digo acá, no tenía ni música de fondo, ni nada, ni efectos. Para no decir, de pronto es un grito, una música que pongo de fondo, no había nada porque yo estaba haciendo una especie de pega. Uh-huh. El hombre no le dijimos, llamamos del cartel ni nada. Hoy sí vamos a llamar unos brujos que ya nos autorizaron para entrevistas hoy, okay, que van a contar lo de los amarres después de las 10. Pero sonó ese grito y muchos me preguntaron hoy, Dani, eso hay que limpiar el audio y todo, ya, no, hice el ejercicio y hablé con personas, inclusive, pero es que si de pronto hubiera voces, palabras, uno sí lo analiza mejor, es un grito, uh-huh, no hay nada más que analizar. Lo único que yo le decía a la gente es, ¿será que el Señor lo puso allá y le mete miedo a la gente que llama? Volvimos a llamar a ese mismo número, Diego fue el que habló después y no sonó nada. Uh-huh. Pero yo creo que decía, de pronto el tipo se la olió que volvimos a llamar o algo, porque 2 llamadas de pronto tan seguidas y ya cerca a las 11 de la noche el man dijo, uy no, esto está como raro. Pero si hubiera sido el señor, hubiera hecho ahí mismo la observación de, ¿se escucharon eso? Pero no, él tampoco dijo nada. No, decíamos, si él lo pone de broma al que llama a sus consultas para meterle como miedo. Y que la gente diga, uy miércoles, es un brujo y hoy hay un fantasma. Puede ser una explicación. Sí.
solamente la verdad la sabe él, que él meta un sonido así en su teléfono extraño. Pero mira, a mí me gusta como analizar todo muy bien. Si eso hubiera sido así, hubiéramos oído el grito Diego y yo de una vez. Sí, sí. Pero no lo oímos, nosotros oímos el programa normal. Muchos no lo oyeron en su radio la primera vez. ¿Qué fue ese grito? Muchos me han dicho, Dani, un experto que... Es que no... Hoy, por ejemplo, viene a saberlo, a preguntar del grito. Él tiene comunicación con muertos, todo eso. Mañana viene Esteban Orroles, le preguntaré a ellos. Toda la semana les iré haciendo... Por ahora, mira qué opina. ¿Y si ella no me llama después? Usted, de 3 días o 8 como días, persona normal, natural. Los primeros 200 mil pesos. Sí, ahí no hay ningún problema. Y eso no va a pasar porque ella lo va a buscar. Nosotros la desesperamos por medio de las Santísimas Almas. Listo. Bueno, señor. Digo, ¿me lo puede guardar también, grito de más original, el original? Sin aumentarle para... Pero, por ejemplo, usted mira a una persona común y corriente, eso, yo le pongo eso, ¿usted qué cree? No, que a mí se me da miedo, o sea, yo digo que ahí sí... Pero ese grito no creo que haya sido el señor. No, trepase, sí, no. O sea, no es nada de espíritu, no es nada de este plano. No, para mí sí es algo paranormal, claro. Bueno, eso... Y no creo que el señor haya jugado con eso, le meta ese efecto o algo así, no. Yo creo que sí fue una psicofonía, quizás. Bueno. Por eso me da miedo, ¿sí ve? Eso pasó anoche. Ahorita después de las 10 se lo va a mostrar a Xavier, a la invitada que él trae, tanto el original como ese que tenemos. Después de las 10 seguiremos analizando eso, hablando de amarres, más un tema bonus que nos trae una invitada, Xavier, que ya, pues ya sabrán ustedes que qué tema será cuando ya llegue. Dice Gustavo Japón, ¿por qué no han hablado de la muerte de Avicii? Bueno, ya se ha hablado mucho de Avicii, la muerte de él el día viernes en la tarde, que no han entregado aún un reporte oficial. La familia pidió eso, donde fue hallado, ¿no? En las horas de la tarde en un hotel. El DJ de... Muchos decían, uy, tripa, lo paranormal de la muerte de los famosos. Ese es el famoso club, pero de los 27. ¿Qué es eso? Muchos famosos han muerto a la edad de los 27 años, pero Avicii tenía 28. Entonces no entra en el club. Uy, qué miedo donde yo me muera a los 27. Qué miedo, usted pasó por hace rato. Ya muero ahorita de una diarrea. No... Pero entonces muchos me decían, tripas, lo de Avicii, paranormal. Hay un famoso club de los 27. Uh-huh. Y Avicii tenía ya 28. Avicii nació en el 89, si no estoy mal. En el 89. Entonces sí. Me decían por el lado no. Y obviamente lo que la gente está diciendo que las causas de la muerte de Avicii, ¿qué fue? Se dice que el hombre tuvo sus problemas de alcohol unos años atrás y por eso se le fue jodiendo el páncreas. Y él venía muy enfermo, por eso suspendió giras, conciertos y todo en los años anteriores, sí. Hasta que, entonces muchos dicen murió, fue por eso, pero pues siguen ahí analizando. Bueno, por ese lado, entonces los que me decían que por lo de Avicii, porque no hay nada más que hablar de Avicii, ni hay nada paranormal ahí en ese tema, además bien que en paz descanse, y por eso les digo yo, disfruten cada segundo como si fuera el último, hermano, porque no hay edad, ¿no? Uh-huh. Ojalá todos muriéramos de viejitos y sin sufrir en la vejez, ¿no? Pero hasta ahora está muriendo un niño. Uh-huh. Y hasta ahora está naciendo otro. Y hasta ahora está muriendo un niño sano. Está naciendo otro. Claro, está naciendo y naciendo. Hasta ahora está pasando de todo en el mundo. Sí. Nacen, mueren, están naciendo. Pero si supiéramos, si uno dijera, no, usted no se muere nunca antes de los 70, bueno. Pero hermano, en cualquier momento nos llega. No, pues si uno supiera. ¿A usted le gustaría saber cuándo se va a morir? A mí sí. Eso es una pregunta que hemos hecho mucho en el cartel paranormal. Saber cuándo se va a morir. Sí, a mí me gustaría. ¿Sabe qué me gustaría más? ¿Qué? Que usted supiera por lo menos 8 días antes para alcanzar a dejar todo organizado. Como la película, ¿se la vio? Se la recomiendo, una ya viejita pero chévere. ¿Cuál? La de ¿conoces a Joe Black? No. Con Brad Pitt y Anthony Hopkins. No, pero no la conozco. ¿Cómo se llama la película? ¿Conoces a Joe Black? Que no la conozco. ¿Cómo se llama la película? Con usted no puedo hablar ningún tema, ¿no? Tú es con la pendejada siempre el doliente. ¡Ay, no conozco a Joe Blanc! Pero yo como... Ya, no se lo suspende conozco. El tema, ya. ¿Qué película? No, nada. Oiga, ayer no, nada, pusimos... Cambiamos de tema, ya. Los que alcanzaron a notar la película, ya. No, oiga, ayer pusimos otra tarea que no hemos visto el primer video en redes sociales y está abierta la opción de que usted se pueda volver famoso en sus redes sociales. Diego, ¿sabes una película que llama Nonada? Ah. Es que Tripa dijo que se llamaba Nonada. Mira. Señor. ¿Se acuerda que pusimos una tarea? ¿De quién? Si alguien quiere que durante toda una noche hablemos de su Instagram o de sus redes sociales, diciendo, hoy es el homenajeado o algo así. Tenemos una tarea y Diego ya hizo la tarea y no hay nadie que haya subido en Instagram
cantando payasín. Esa. O en Twitter, también en Twitter puedes subir video. Uh-huh. El numeral, ¿cuál dijimos? Payasín del cartel. Payasín del cartel. Tiene que subirse a un medio masivo, a un medio de transporte masivo. Bus, Transmilenio de su ciudad, el megabús, todo esto. Avión. Y poner el celular a hacer un video cantando la canción de payasín. Pero duro, que la gente voltee a verlo a usted. Como diciendo, usted es rico lo que está haciendo. Qué loco. Y lo sube, pone el numeral payasín del cartel. Y hermano, y hablamos de usted en esa noche y de sus redes. No hay ningún problema. Listo. Pero tiene que subir el videito. ¿Listo? No, listo. Entonces, haga la tarea que usted dice, ay, yo quiero que me saluden en el cartel y digan mi Instagram y todo. Pues vaya, subas en un bus que esté lleno, en un avión cuando vaya a viajar o algo, y coja el celular y diga como un selfie video. Y empieza a cantar, payasín, yo soy un payasín, cuidado con los payasos porque soy un payasín bien duro. Y listo, y lo sube. Vamos a ver quién es el primero en hacer la tarea. Está muy fácil. Por ahora vamos en blanco. Muchos penosos. Y esa idea salió que ayer una niña llamó de un Transmilenio y la pusimos a cantar payasín. Y decía, ahí la gente me está mirando. Pero bueno, esos titulares. Mira, aparte de su poposeadera, ¿algún titular interesante? No, señor, por ahora no. Bueno, no tiene nada. No, estoy enfermo. Es que está enfermo, mírenlo, está retorcido en la webcam, lo pueden ver. Está ahí aguantando popis. No. ¿Está aguantando popis por la boca o por abajo? Uy, no, todavía no. Vomitar es como hacer popo por la boca, ¿cierto? Sí. Es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que sale colorido. Y no huele tan hediondo. Esa pregunta haría para mí era interesante. ¿Cuál? ¿Por qué si lo que sale por la boca sale de colores? Uh-huh. El vómito normal sale de colorcitos, ¿no? Uh-huh. De lo que se ha comido. ¿Cierto? Si usted, digamos, usted comió que hoy jamoncito, maíz, sale el maicito. Si comió cilantro, sale verde. Si comió algo rojo, sale, ¿cierto? Sí. ¿Por qué por la boca sale de colores y por el ano sale de color café normalmente? Es una pregunta interesantísima. Mira la respuesta. Sí, señor. Porque cuando usted vomita, que como usted lo dice, sale de colores, pues ahí todavía no se ha procesado completamente esos alimentos y por eso no ha pasado al color característico del poposito. Cuando se procesa. O sea, cuando demasiado empieza a pasar, cuando pasa al estómago, que al intestino. Ahí se empieza a coger color café. Exacto. ¿Por qué? ¿El intestino es café? ¿Suelta? ¿Es como un camino de greda? Es como una greta. Es como si fuera el maíz caminando por una montaña, un camino de greda, entonces se unta. Es como una zona pantanosa. ¿Y por qué la remolacha sí sigue saliendo roja? Esa sí es muy terca y esa sí no se deja manchar con nada. Es una mujer intachable. Bueno. Porque la remolacha, no sé si sabías, es mujer. Por eso, remolacha, si no fue remolacho. ¿Sabe que la remolacha es una fruta o es una verdura? Mira. Una verdura. ¿Y usted sabe que una vez fueron las verduras a las Olimpiadas? Sí. Y ganaron en canotaje. ¿Por qué? Porque remolacha. Estoy alistando para el jueves mis huesos. Uf, está buenísimo, ¿no? No lo puedo hacer reír porque poposea. Ojo, no hay chistes hoy, se suspenden. Oiga, a usted se le está aflojando todo, mira. Sí. ¿Qué es esa foto que acaban de...? ¿Quién subió esa foto? ¿Cuál foto? Es que me acaban de decir acá, Tripas, ¿ya vio el Instagram de La Mega? ¿El Instagram? No. Es La Mega Colombia. Espere. No, pues tan chistosos. ¿Quién la subió? Espere, tapo. ¿Pero qué foto? Váyanme contando porque no hágame un favor, todavía. Van a arroba La Mega Colombia y pongan Mira Popó. Todos. Mira. Mira Popó. ¿A dónde? Al Instagram de La Mega. La Mega Colombia y por favor... Me ayudan con un comentario que diga, mira, popó. ¿Pero dónde? No veo, no me abre. ¿Cómo que no? En el Instagram de La Mega. No, espere, está abriendo. Ya puse, mira, popó. ¿Pero qué foto es? Una que usted se le está aflojando todo, señor. Me acosó por la espalda, ¿sabes? Eso fue en estos días. A ver, espere. Usted me acosó y fue capturado por las cámaras acá que hay como clandestinas. Muy bien. Oiga, no sean así. Uy, qué bandera, la voz rodante. No, pero hay poquitos comentarios. Bien. Eso ya van más de 100. Muy bien. Muy qué bien. Qué porquerías. En arroba La Mega Colombia. Mira, popó. En vez de desearme cosas buenas, como mira, mejórate, mira, aliviate. Venga, mira, ahorita, ¿por qué no va al baño y se llama inalámbrico? Y transmitimos la primera poposeada radial. No sé si eso lo han hecho. Porque no creo que me salga nada, tripas. Pero suenan que sea un pedito. Alguna sospecha. Porquería. ¿Se imagina? No, de meter un peo. No, pero pues, ya ese, mira, acá está el inalámbrico. No. Esa es la condición para ir a mirar al baño. Señoras y señores, si mira llegar al baño, tendrá que llevar el inalámbrico encendido. Venga, en serio, mándeme un mensaje. Mira, chévere, mira, bonito. Vamos a hacer algo, le doy permiso de ir al baño las veces que quiera. Para tiquillar esto. Bueno. Pero es para que no va a hacer cosas con esto, ¿no? Que además este micrófono tiene un vibrador.
Pero, atención, amigos del cartel, si mira al baño, transmitiremos una... ¿Cómo se llamaría eso? ¿Una qué? ¿Una poposeadera? ¿Una...? No, venga, deséenme cosas lindas, en serio, como que mejórate, como que me recomienden droga, pues droga no, medicamentos. Una pulcada. Uy, no, sea grosero, sea productor. No. No, qué bandera. Oiga, bueno, oiga, qué más titular. Hubo nervios por una supuesta lesión de Falcao, pero el hombre está bien, fresco, sí. Está calmado. Oiga, ¿vio lo un marrano que había en Bogotá? Sí. Un inflable allá en el... Allá, eso se llama el... ¿Cómo se llama eso que hay ahí en Los Héroes? Mira. Se llama, lo que hay en Los Héroes se llama traje de superhéroe. Ay, pero con usted o la... capa de superhéroe. Señor, hay un monumento en Bogotá, más o menos en la 82 con autopista, donde se une la Caracas con ya, la autopista. Ya, sé que me está preguntando. ¿Qué hay ahí? Sí, ¿se ha visto quién está ahí? Claro, por supuesto. ¿Quién? Está la estación de Transmilenio que se llama Héroes. Ay, con usted no me puede hablar nada. No, pero sí es de verdad. Ahí hay un man. Que fue muy importante. No, realmente hay muchos manes y no sé si son importantes o no. Porque... Bueno, hay placas de nombres de personas, sí, pero hay uno en especial ahí. No, no, usted no, hermano, usted es que... Hermano, conozca a Bogotá con la noviecita, sálquela. No, sí, ya sé cuál. Bueno. El señor nos llama así, Don Héroes. El caso es que ahí había un marrano inflado. Ah, usted me está diciendo que el señor importante héroe se llama Marrano Inflado. Muchos dicen que es el marrano expectativa a un concierto, ¿cierto? Sí. Que es como la fuente más principal. Otros la cogieron por el lado de la política y dijeron, uy, eso es un candidato que le está haciendo fieros a otro, ¿cierto? Ajá. El caso es que creo que el marrano duró poco tiempo y lo pincharon. Déjame, María. Yo esta mañana cuando el marrano inflado dije, no falta lampón que la meter un balinazo. Y ya vemos balinazo o algo y se bajaron el cerdo. Qué pena. Pensé que era un montaje cuando vi la foto en redes, el marrano así de sinfla. Dije, eso es un montaje. Hasta que me cercioré en medios creyendo, o sea, que ya son reales. Ajá. Y efectivamente subían la foto del marrano inflado y el marrano estallado. Pobre marrano. Se dice que en otras ciudades de pronto ha durado más tiempo. En esta... Realmente eso es que... Pero bajaron al cerdo. Y ahí el misterio. Yo creería que es lo de un concierto. Porque eso ya lo han hecho en otras ciudades, han inflado marranito. Averigüe. Hay un señor... ¿qué pistas le doy? Ahorita le digo Roger y dice, ay, Roger Rabbit viene a concierto. De Roger. Roger. Roger y los 50. Los Roger, 50 no se, así no se llama el viejito que salía. Cuando termine ahí, Roger. ¿Quién? Cuando termine ahí con el abuelo de Berro. No, es que mira, no me puedo abordar ningún tema, de verdad. ¿Cómo que no? Nada se puede con usted. No, estaba hablando de que hay en Los Héroes, un traje. Deme oportunidades. Lo del marrano, a ver, infórmele a la gente. ¿Qué cree que es el marrano? Creo que es una nueva, eso es una teoría muy cierta. Creo que es una nueva empresa o restaurante de lechona que viene de Los Llanos a instalarse aquí en Bogotá. O sea, usted pensaría si un marrano así le va una... Bueno, es, sí, no es mala idea. Sí, una lechona. Una expectativa, un restaurante de lechona. Sí, señor. Bueno, muy bien. Oiga, ¿qué más? Es que mira, no me puede tocar ningún tema. ¿Vio hoy el temblor fuerte? 6.2. No, no lo vi. Manizales, Armenia y allá la gente le teme mucho. Obviamente en todas partes da miedo un sacudón. Pero no olvidar lo que sucedió en Armenia, muy en el claro. 99, en un enero. ¿Qué pasó? Arte dice, ay, qué jugó, no, sí, me acuerdo, no sé qué. No, tampoco. Bueno, usted no me puede hablar nada. Siempre se puede hablar de todo. Cuando dicen 6.2 en la escala de Richter, ¿quién era? ¿Quién era quién? Richter. ¿Richter? ¿O por qué dicen eso? 8.0 en la escala de Richter. ¿Por tiene qué? Una escala que se la inventó ese señor y simplemente, de acuerdo a lo que se mueva, pues se cae en número determinado de escalas. Entonces eso, pues, ¿tiene que ver con eso o con las escalas que hizo ese señor en los viajes? Ya usted me dirá cuál de las dos. Venga, amigo, ¿por qué no hace popó mientras pongo una canción? ¿No tiene ganitas para que sea el inalámbrico? Eso estoy haciendo. ¿Aguantando? Aguantando. ¿Pero ya le está como chiflando el bollo? Ah, oiga. Sí, ¿a usted le ha pasado eso que cuando ya se empieza a asomar?
Qué porquería. No. Mire, todos los que ríen es porque les ha pasado, que sienten ya ahí la puntica saliendo, ¿no? Y es como que está esperando en el peaje que levanten la barra para salir. Ya está pidiendo pista. Qué porquería. Y eso pasa normalmente cuando usted está llegando a su casa. Oiga, los bollos es como si tuvieran sexto sentido, ¿no? Ellos saben cuando está llegando uno a la casa. Sí. Se alborotan y... Lo mismo las ganas de orinar. Que donde a usted les toque hacer una diligencia llegando a la casa, se poposea. Donde lo saluda el vecino. Uy, pierde. ¿Qué va a decir? No, vecino. ¿Qué va a decir? ¿Por qué no entra a tomarse algo? No, uy, puedo. No, seré. Ya le caigo. Eso es porque va ahí, mejor dicho, con el popito. Diga, ¿vecino, cerveza o qué? No, vecino. No, lo siento. Bueno, ya tenemos una llamadita de espera. Listo. Porque ya tenemos Casa Infieles de Tripas Corazón. Vamos a arrancar ya. Con usted no se puede hablar de cosas que pasan en el mundo, definitivamente. No, hablemos de cosas en serio. Ya le nombré lo del temblor, lo del marrano. No, otro varias cosas y. Ay. ¿Usted sabe que en México, antes de un temblor, suena una sirena? Una alarma. ¿Eso es en serio? No, pero le estoy poniendo atención. ¿En qué momento va a decir la pendejada? No. ¿En algún momento va a decir, no, sirena en el mar o algo así? No. Es en serio. En México a la gente le avisan así. Entonces, apenas suena esa alarma, ellos ya se preparan porque en México sí tiembla mucho y muy fuerte. ¿Y usted sabe cómo logran hacer eso? ¿Cómo? Investigue, mijo. Ah, no, sí. ¿Cómo? Que una sirena suene antes de que se produzca el temblor, porque no solamente lo tienen en México. ¿Dónde tiembla también muchísimo en el mundo? En Ecuador. En Ecuador tiembla muchísimo. Por allá donde hay unos orientales, ¿en dónde? Ah, en Japón. Bueno, allá también tienen ese sistema en muchos edificios. Señor. ¿Y cómo funciona eso? Para que uno diga, ¿cómo supieron que un minuto antes iba a temblar para que todo el mundo corra? Porque mandan la sirena, la ambulancia, la mandan por toda la ciudad y por eso se dan cuenta que iba a temblar. Ya, se suspende el tema también de en mi casa, por ejemplo, se dan cuenta cuando mi papá tocaba la puerta borracho. Yo sabía que iba a temblar esa casa. Entonces mi papá era como la sirena de mi casa. Entiéndame, estoy enfermito. Por eso, mijo, vaya a Capopó de aquí a las 10. Lo puedo hacer en mi casa. ¿Me pueden capacitar de una vez? No, porque es que la primera no alcanza a llegar a su casa. La primera la tiene que dar acá. Ay, venga. Ay, hablando de todo un poco. No, mi incapacidad ya, realmente no, es para mi cumpleaños, que es el 12 de junio. El 11 es festivo, madre. Claro, voy a guardar todos estos días de incapacidad para esas fechas. Sí, cuente conmigo el 1 de mayo. Aló, la mega. Miri, no habla, ¿sí? No, el productor. No, pailas, hay que cascarle al productor con la sección de él. Yo creo que el otro que se enfermó es el productor. ¿El productor? Sí. Venga, a ver, ponemos esto, a ver. En el cartel de la mega se la montamos al productor y ponemos a prueba su conocimiento. ¿Esa sección qué es, mira? Es la sección para que corche al productor porque pues ya hemos sabido de su corta inteligencia. Y es la sección para que aproveche y le mande preguntas de todo tipo y lo corchemos y nos burlemos de él. Claro, cuando no está trabajando dice que hay llamada y no hay llamada, entonces llega la sección del saproductor. Que Dios me ayude. Saproductor, pregunta Héctor García, si uno come por la boca, ¿por qué hace popó por el ano? Dicen acá. El micrófono cerrado. No, ahí está abierto, igual para lo que va a responder. Tengo esa... popó, porque tiene popó como mira. Diga paso. Popó. Dice Gustavo Japón, que nos oyes de Japón siempre. Aquí en Japón los edificios tienen amortiguadores. Es real también. Preguntas para el saproductor, preguntas pendejas. Tengo popó. Acá le preguntan al saproductor, ¿cuál es la mitad de uno? El ombligo, ayer lo dijo, mira. No, señor, no. 0.5, mijo. ¿Cuál de la dije, pero... Deje la pendejada, todas las preguntas, porque tiene respuestas bobas. Una vieja, que es muy fácil. ¿Una lana vieja? Sube. ¿Una vieja muy fácil? La 22. Lana sube, lana baja. La uy. Lana. ¿Qué? La lana. ¿Qué? ¿La lana? No, señor. ¿Una oveja en un ascensor? Ah. Claro, es más vieja. Luna, ¿lana sube, lana baja? Te la acabé de decir. ¿La oveja en el ascensor? No, la navaja. Lana sube, la navaja. La navaja. No, usted no, este es a productor, sí. ¿Cuál es el animal que come con la cola? ¿El animal que come con la cola? Sí, señor. Existe. No, paso. ¿No? ¿No sabe? No. Pues todos, porque ninguno se la quita para comer. No, este es a productor. Ah, pero no. Le está diciendo animales a los oyentes. No, ¿qué? Los animales. Le pregunté, ¿qué animal come con la cola? Todos, porque ninguno se la quita para comer. Sí, ya, y todos comemos con la cola. Usted se quita la cola para comer. ¿Sí ve? Sí, como la gente ayer. ¿Cuál es el animal que no puede montar en moto? Fácil. El motorratón. No, señor. Al contrario, sí monta en moto. ¿Por cuál no puede montar en moto?
¿Cuál animal no puede montar en moto? No sé, una vaca muy pesada. No, la vaca también puede montar en moto, ¿quién dice que no? ¿Por el peso? No, yo he visto vaca en moto, ¿usted no la ha visto? No. ¿Sabe cuál no puede? ¿Cuál? El elefante. ¿Por qué? Porque no tiene dedito para pitar. Ganó una vez el tercer premio en una competición de parecidos a Charles Chaplin. Mira acá, tripas, una para el productor. Va en el carro, va un carro por la calle, será Manuel. Y se cruza un perro y un anciano. Sí. ¿Qué pisa primero usted? Usted va en el carro, trin, y se le cruzó un perro y un viejito. ¡Prin! ¿Qué pisa usted primero? El pavimento. No. No, venga, que una respuesta, ¿cómo es que el pavimento? Pues usted va pisando el pavimento. Usted va en un carro, señor. ¿Por eso? Por eso. ¿Qué pisa el carro, el pavimento? Uy, no. No, yo... No, se suspende todo. Dicen usted tripas, no, cambiaría esa, productor. Le están pegando la pendejada a usted. Uy, no, este programa... ¿Cómo así que le están pegando? ¿Quién le está pegando? Con el señor mojón de South Park que viene siendo Mira hoy. Los que no han visto South Park, hay un bollo que tiene vida, ese es Mira. Mira lo mío cómo se retuerce. Mira, ¿qué pasó? ¿Le está chiflando? ¿Está haciendo fuerza para que no le haga el Mira? ¿Le está silbando? No, es porque me coge el cólico. Estoy bien. ¿No será que su novia está embarazada? No, ya... ¿Y está empezando a tener síntomas? No. ¿No? No, porque síntoma de embarazo no es el daño de estómago. Claro, pujar. Me preocupé cuando me daba cada 10 minutos como las contracciones, pero no. ¿Pero en serio tiene ganas de popó? La verdad. No. Ah, entonces puedes ir trabajando. Sí. Ah, bueno, listo. No hay quien le vaya a dar, mira. ¿Por qué? Porque no hay papel higiénico. Oiga, ¿usted le ha pasado que a un baño y no tenga papel higiénico que haya hecho algo? No. ¿Nunca le ha pasado? No. ¿No se ha quitado la media? No, uy, no. ¿No? No. ¿Usted se ha limpiado con la media? Claro, en el campo. Yo he usado... ¿Qué prefiere, matica o media? No, la matica queda picando la nalga. ¿A usted se ha limpiado con matas? Sí, con matas, sí. ¿En serio? Sí, en el campo, claro, ha tocado. No, uno no se limpia y eso se seca. Uy. ¿No? No. O sea, usted con maticas, usted con media y yo no me limpio bien el... ¿Qué porquería usted que no se limpia? No. Ensaya con un coco. ¿Limpiarme? Sí. Porque el coco tiene pelitos, o sea, el coco entero tiene pelitos. Entonces, con el coco, es como que jugara con un coco y lo va a rotar. Eso sí, pilas de no rotarlo a tal punto que llegue otra vez el inicio a su mano, porque ahí sí... Pues, ¿pero con el coco peludo? Sí, por eso tiene que ser el coco. O sea, ¿usted se mete el coco? No, hombre, no me lo meto. No me cabe. ¡Probó! Bueno. Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces, otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio, quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Suavecito de carita de ángel, labios pa' besar. Tiene algo especial que me lleva a pecar. Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi. Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti. Y mientras tú y yo estamos bailando, a oscura nos vamos soltando. Contigo quiero parar el tiempo. Tú y yo solos, solo los dos. Quiero que se repita la ocasión. Contigo quiero parar el tiempo, tú y yo solos, solo los dos. Quiero que se repita la ocasión. Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces, otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más despacio, acariciando tu pelo lacio. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Un despacito como a ti te gusta, sé lo que quiero y casi ni pregunta, nah. Imagino una rosa que si le echa agua como lo goza, deliciosa, una tímida peligrosa, de mi reino domina como diosa. Si te digo que ella es otra cosa, cuando su labio con el se rosa, hagámoslo así, encima de mí, placer de ver. Estamos solo aquí, nada va a permitir que detengan.
hagámoslo así, encima de mí, un placer de ver. Estamos solo aquí, nada va a permitir que detenga. Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces, otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí pa' ti. Cuando parece que las cosas no van a ir muy bien, es momento de hacer De Tripas Corazón en el cartel de la Mega. Tendré tu corazón. La cabina huele a mí. Bueno, no. Mira, se está poposeando en el cartel de la Mega. Ay, bueno. ¿Qué le recomiendan a Mira para el popó? Numeral amarres en el cartel. Amarres el rabo. Oiga, ¿qué pasa si... si alguien le cogieran puntos en el rabo, se muere que una infección se... sería una sí, tortura claro. Cerda, ¿no? No, se le estalla el es que estoy viendo mucho Walking Dead y todo eso, pero... se le estalla el intestino. Claro, se imagina que alguien le cosiera en el rabo, se le explota. Uh-huh. Se, claro, se le revienta, yo creo que... uy. Todo por dentro y sale el popó y... claro, se revienta el intestino y se infecta todo. De popó. Hay una enfermedad de cuando el intestino se pone poroso... que hay que operarlo urgente, que le dio un tío mío. Hay que operarlo urgente porque se le puede salir el popó. O sea, que usted le va a dar eso, mire, es hereditario. Oiga, no. Usted le dio a su tío, hereditario, mira, tiene el intestino poporoso, ¿es que llama? O así, poroso, poroso. Le sacan el popó por una sonda. Se llama, ¿cómo es? Culi algo. ¿Culi qué? Ay, que con el tío culi algo, él mira y el tío, no, bueno. No, espera. Ahora sí, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Uy, pero, hábleme al celular pegadita, ¿quién habla? Buenas noches, hablé con Laura. ¿Qué hubo, Laura? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Oiga, Laura, estamos hablando del popó. ¿Ya hizo usted el cuerpito ay, hoy? No, tripas. Ay, pues una pregunta chévere. No, eso no es chévere. ¿Por qué? No, es que hoy mira, hoy es el turno de Mira. No, no, pero es que las mujeres dicen, ay, yo popó no. Yo creo que yo ya hice por todos los flores. Oyentes. ¿Usted cuántas veces hace popó al día, Mira? En un día normal. Normalmente una o a veces ninguna. O sea, como que día por medio. O sea, usted puede pasar días sin nada. No, un día. O sea, un día sin y nada. Al otro día sin sí, nada. Como día por medio. Laura, ¿usted cuántas veces? Estoy llenando una tablita de Excel. No, pero que se tema. Estoy estudiando popología. Entonces, usted... no, pero esas preguntas... ay, cierto, pero ¿qué no, tiene? Hombre. No, no es una pregunta normal que usted conozca a una niña en un bar. Hola, oye, una preguntita. ¿Tú ya fuiste al baño cuántas veces para un estudio? Ah, todo el mundo lo hace. Todo el mundo, sí, señor. No, claro. Eso no es normal. Es una pregunta normal porque se, no fuera normal si no todos hiciéramos popó, pero todos hacemos popito. ¿Laura ya fue al baño? Sí. ¿A qué hora fue? Es que todo eso me pide la tabla. Por la mañana. Excel. Por la mañana. ¿Y vuelve ahorita por la noche o ya mañana? No, yo creo que mañana. Ya, uy, el todo acumulado. O sea, todo el día tiene ya ahí acumulado. ¿Qué almorzó hoy? Carne. ¿Qué almorzó? Sí, carne. Carne. ¿Qué más le echó? Con papas y arroz. O sea, vayan haciendo la suma de lo que esta niña tiene ahí. Carnecita, papa y arroz. Juguito de tomate. ¿Qué más comió esta en la tarde? No, nada más galletas nomás. Galletas. ¿Y ya comió? No, todavía no. ¿Y qué va a comer? No sé. No, que no estoy en mi casa, entonces todavía no sé. ¿Pero normalmente qué come? ¿Come artico o suavecito? No, por la noche poquito. ¿En qué va que se le está yendo el sonido? En un bus. Ah, va en un bus. ¿Y en qué ciudad está usted? En Bogotá. En Bogotá. O sea que ya mañana aguanta hasta la mañana. Sí. Ah, bueno, muy bien. No, es una buena pregunta para el día de hoy. Si ya hizo... en Twitter no, respondan sí. Con un número, para que la gente no sepa de qué están opinando. Ponga, la pregunta es, ¿cuántas veces hacen popó al día? Responda uno, ponga el uno, o el dos, o el cero. No falta el que hace tres, como las gallinas que comen y van al baño después del desayuno, almuerzo y comida. Sí, también. No, pero mira, lleva 20 hoy. Sí, mira hasta que hace popó. No, está, dijo que iba cada 10 minutos, pero me preocupas porque hace 45 minutos no va y por eso ya está oliendo como feo. No. Está los que cólicos, aprieta pierna ahí. Los cólicos son cada 10 minutos. ¿Pero qué le da? ¿Como unas punzadas? Sí. ¿Y por qué no va al médico? Porque no tengo médico. A esa hora llego a urgencias y no me atienden. Porque no me salen un sangre por ningún lado. ¿Pero y por qué no paga algo que se llama una medicina prepagada? Porque no soy millonario como usted. No, eso no es millonario. Eso hay que tenerlo. Mira, eso le vale para ahí 200 mil pesos. ¿Por eso? Con los 200 mil pesos
el... Ahorita se pagó el celular. La cantidad de hamburguesas que yo me como a la semana. Ay, tripas. Si cada fin de semana se tira 50 mil pesitos en una rumba, pues bueno, entonces ahí tiene lo de la salud. Pero está muriendo ahí retorciendo si no tiene a dónde ir a que lo atiendan. Está pálido. Ya me está pasando. Está jodido. Está tan pálido que ahorita cuando haga popó, coge un poquito y se echa en la cara para que coja colorcito. Todo el color de mira le está saliendo por el popis, cada vez está más blanco. Bueno, Laura, ¿y usted a qué llama al cartel de la mega? ¿Dónde tripas corazones, verdad? Sí. Laura, pero hábleme más cerquita. ¿Tienes manos libres? No. Es que ya va manejando el Transmilenio. No, es que si va en un bus, pero se lo oye muy mal. Oiga, Laura, ¿y cuánto lleva con la persona que está saliendo? No, paila, esa llamada hay que cortarla. No, trae el saproductor. Pues ya hicimos la sección. No, saproductor, llamadas que suenen bien. Pailas. Mira, está sudando frío. Uy, sí. Mira, háblanos. Hola. ¿Qué sientes? No, ya me está pasando el cólico. Dura como un minuto. Dura como 4 o 5. Es en serio que he contado, porque toda la tarde me la pasé así. ¿Y qué hace acá? Vaya para la casa. El cartel, yo trabajo acá. Pero va para la casa porque ahí aguantando popis. No estoy aguantando, pupi. Vaya, arranque para la casa. No, pues no estoy aguantando nada. ¿Pero y por qué no arranca? No, pero ya se me pasó. Mira, hagamos las cuentas. Son las 47. A las 9 tiene otra vez cólico. A las 9 aproximadamente tengo otra vez cólico. Y me dura de 3 a 5 minutos. Pero, son como unas contracciones, como de mujer en embarazo, ¿es en serio? Pero es raro, necesitamos que un médico nos llame. Venga, eso está raro porque si fuera permanente uno dice, pero es que se le va y vuelve. Y tengo una bolsa de pastillas ahí. Mire, la gente está respondiendo cuántas veces van al baño. Natalia Ordóñez va una, puso uno. Fabián Ricardo, dos. Jeffrey Ortega, una. Telo Res, dos. A ver quién va ganando. Acá dice todos uno, uno. Natalia Serpa dice uno y a veces cero. Jeffrey dice uno. Uno. Natalia dice uno. Giovanni dice voy dos veces al día. Uy, dos, no, ya es mucho, ¿no? Mafe Maraz dice una. Uno, dice Jonathan Daza. André Felipe dice dos. David Vargas dice dos. Mariluz Gordillo dice dos. Pero dos es mucho, ¿no? No, dos no, es bien. Pues entonces se alimentan muy mal. No, al contrario, muy bien. O le meten mucha comida al cuerpo. Si usted se mete una bandeja paisa al almuerzo y... Ah, no, pues diferente. Y había desayunado y todo, usted va al baño después del almuerzo. Y si ahorita en la tarde comió mucho y en la comida otra vez... Sí, pues y ahí donde haya almorzado comido con una pola, la pola afloja el estómago bastante. Mira, ¿qué dice Steven Brand que va 5? Ay, ¿qué? Yo voy una vez al baño, dice Adriana. Yo voy 3, dice Dago Urrutia. 5 he ido, yo voy. Alex dice 5 y hasta 6 y es en serio. Por acá dice Lucía que 3, en serio, es mucho. Mire, nos tomó una foto dentro del baño. Yo a Mira lo acompañé ahí. Gracias a Andrés se tapea y lo voy a retweet. No, me parece divertido. En el baño con Mira. Se imagina. ¿Y ahora tenemos llamadita? ¡Aló, la mega! Buenas noches. ¿Aló, la mega? Sí, ¿quién habla? Angie. ¿La misma ahorita? No. Ah, es que se oye igual de mal. La que se le cortó de pronto. Angie, venga, está hablando por un altavoz, por un manos libres. Por un manos libres. Quite el manos libres, hágame el favor y me habla bien. Ok. ¿Ahora sí? Pero no. Acérquese más. Aló. Aló. Eso, ahora sí. Vamos a organizarle la señal. Presione ese botoncito rojo que tiene el celular. No, porque cuelga, no sea Ramón. Ah, perdón. Oiga, manos libres suenan feo. Bueno, ahora sí, ¿desde dónde llama usted, Angie? Del Espinal. Desde el Espinal. Mira, ¿dónde queda el Espinal? El Espinal queda como por la espalda. Queda ay, así como Dios mío, ahí. Mira. No, ay. Sí, queda como por el lado de definitivamente, Mira no sabe nada. Espinal sí, es ahí eso. Pegadito a Ibagué. Espinal es lo que queda. Hemos hecho el cartel ahí en un parque muy bonito, donde además hay un indígena, ¿sí o no? Obvio, ahí. El mitológico. Exactamente, ahí hemos hecho el cartel. Ahí tomé yo chicha. ¿Y dónde queda? Uy, eso sí afloja el estómago también, la chicha. No, gracias, ya lo tengo suficientemente aflojo. La chicha. Espinal es ahí muy cerquita de Ibagué. Sí. Toma usted un desvidito y tin, como a 20 minuticos, media hora, por ahí, ¿cierto? Sí, por ahí. Sí, ahí. Deberían es venir para las fiestas de San Pedro. Uy, San Pedro, ¿ah? Ya casi se acercan. La borro antes y se la pasan las fiestas de San Pedro, ¿no? Ahí en Girardot. Claro, cuando usted va a Girardot, el alcalde se llama La Borro Dante. Es el alcalde. Es y verdad. No capa San Pedro. O sea, pero San Pedro no es como en junio. Sí, en junio 28. En junio 28. ¿Es el último puente de junio? Sí, el último.
Ahí es pues San Pedro. Claro que acá empiezan desde más antes porque acá se celebra también San Juan. Que es uno de los trancones, cuando más se arma trancón en la salida hacia el sur de Bogotá, es para el puente de San Pedro. Pues para que vean cómo soy de buen ser humano, voy a invitar a Tripas con todo pago para que viajemos esa última semana de junio para allá. Con todo pago, o sea, todo. Y allá nos vemos. Deberían. Listo, entonces ese premio se lo vamos a dar a un oyente cortesía de Carlos Mira. No, es para usted. No, porque yo no estoy en Colombia. Ah, se lo perdió, no tuvo la culpa de que no vaya a estar en Colombia. Bueno, pero ya sabiendo que usted va a estar en San Pedro, ya no lo invito a Rusia. Muy bien. Oh. Pues ya no sabía que iba a ir a San Pedro, ya lo acaba de confirmar. Pero podemos ir y yo me devuelvo antecitos. No, hágale, usted cubre San Pedro, yo paseo en el Mundial. Bueno, señorita Angie, ¿qué la trae por el cartel de la Mega? No, yo solamente para saludarlos, porque eso de Tripas Corazón no va conmigo. Eso de Casa Infiel sí que menos. ¿Sí? ¿Pero usted tiene pareja? Sí. Ah. Esposo. O sea, no esposo, rejuntados, como dice usted. ¿Y cuánto lleva con el esposo? Llevamos rejuntados 10 años. ¿10 años? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 30. Venga, ¿cómo se llama el perrito tan lindo él? Se llama Dos. Vicky y Jacob. Ah, son dos, Vicky y Jacob. Ah, tan bonitos como ladran. ¿Cuál es el que ladra? Qué hermosos. De Jacob. ¿Y usted le entiende qué está queriendo decir? Pues es que él ladra cuando escucha a alguien pasar ahí por el frente de la casa. Uy, qué pereza. O sea, ladra todo el día. O sea, en una procesión se queda difónico. Se muere. Se queda fónico. Sí. Pobrecito. Y que venga. Vamos a adivinar de tuiteros con el ladrido del perro. ¿Qué raza es eso? Numeral amarres en el cartel. Para mí eso es un French Poodle de esos que ladran por todo. Para mí es un chihuahua de los que tienen... Sí, esos fastidiosos. De los que tienen los dientecitos pues de abajo salidos. Una de esas es. ¿Adiviné? Una de esas que dijeron es. El French Poodle. El chihuahua. Sí. El chihuahua. No, el French Poodle, sí. Ah, okay. ¿Y quién es? ¿Y los dos son French Poodle? Los dos son French Poodle y la perrita está embarazada. Ay, ¿y le hace moñitos? Voy a ser aquí abuela. Ah, bueno. Abuela, de mi quinta hija. Hijo de madre, bueno, los perritos. Sí. Oiga, venga, ¿y 10 años viviendo con el mismo? ¿Y cuántos años tiene el hombre? Los mismos que yo, 30. 30 años. Nos conocimos cuando teníamos como 18 años. Oiga, ¿y no se han puesto nunca los cachos? Pues, no sé, ojos que no ven, corazón que no siente, supongo. Uy, no. ¿Y por qué no hace un caso infiel de una vez sale la duda? No, porque digamos que el que busca encuentra, ¿sí? No, y no si siempre. Yo me pongo ahorita a investigar, voy a encontrar, ¿y para qué? ¿Para qué matarme la cabeza con eso? Yo creo que hay cosas mucho más importantes que esas tonterías, la verdad. Pero muy feo no pensar eso. El que busca encuentra, ¿y para qué va a buscar si va a encontrar? No, o sea, ¿usted feo. Cree que su marido sí le ha puesto los cachos? Obvio, yo creo que sí. Ah, ¿y por qué no? Entonces, si ya está seguido, ahora que sí, ¿por qué? ¿Qué tal que hoy reciba una linda noticia y le digan, no, nunca le han puesto cachos? A ver, porque es que no, las personas que digan que hay que la persona es infiel, o sea, yo no creo que eso exista, la verdad. O sea, ¿que usted sí le ha sido infiel? Pues, infiel. ¡Ah! Cayó. O sea, usted es de las que dice que uno no aguanta 10 años sin poner cacho. No, o sea, no. O sea, ¿que usted se ha metido con otros manes? Digamos que he sido infiel así, no sé para ustedes qué sería infiel, porque para mí sería infiel, digamos, de cama. Eso no, yo no lo he hecho. No, pero ves, si no... digamos que he salido con amigos. Pero por eso, ¿se ha dado besos con amigos? No, porque no, ¿sabe por qué no pienso yo, digamos, no le pongo el cuerno, como dice el dicho a él, no tanto es por él, sino es más que todo como porque yo siento que yo le doy un respeto es a mis hijos. Por eso, entonces sí existen, pero entonces sí existen las personas que duran 10 años sin poner cachos como usted, ¿y por qué no piensa igual entonces que su marido también es igual a usted? Yo pienso distinto, ¿me entiende? O sea, ¿ah, usted cree que usted es la única buena del planeta, pues? No, todos los días yo me levanto con la meta de mejorar para mis hijos, ¿me entiendes? No, por eso, pero usted ahorita dijo que no cree que no exista la infidelidad en una relación, o sea, que sí pasa, pero usted es una mujer pues fiel, yo creo que sí. Entonces vio que... Se emberrajó y colgó, o se la comió el perro. No, se emberrajó. Se la comió el perro. No se emberrajó porque está hablando bien. Me preocupa es que mira, sacó una bolsita de papel, la pueden ver en la radio cam. En minutos, una foto del popó de Mira en la bolsita de papel. Uy, no, Tri. Café, cafecito. Las tinteras hacen parte del cartel de la Mega. Continuamos. Estamos de vuelta. Este es el cartel de la Mega.
andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste. De servicio público escuchan El Cartel de la Mega. Bienvenidos a la segunda hora del Cartel de la Mega. Noche de lunes, es 23 de abril del año 2018 y aquí estamos, ¿sí? 4 horas de programa tenemos siempre, de 8 a 12 con repetición de 12 a 4. A las 10 de la noche aterriza El Cartel Paranormal. Hoy estará Xavier invitado abordando un tema con una invitada, pero también seguiré leyendo sus comentarios y opiniones sobre los amarres, los famosos amarres para el amor. ¿Usted oyó de eso? Cuando dice, no, es que le hizo un amarre y por eso fue que la vida estaba tan tragada de él. Le hizo un amarre para nunca perderlo. Entonces va a estar, seguimos, porque ayer estamos abordando ese tema y a petición de ustedes continuaremos oyendo testimonios. Estaremos hablando con unos brujitos, digámosles así, que nos van a dar una entrevista sobre ese tema. Personas que hacen amarres, cómo lo hacen, si realmente funciona, si hay mucho estafador en ese mundo. Todo eso, luego de las 10 de la noche. Aquí vamos. El señor Popó, que es Carlos Mira la noche de hoy, que está enfermito, está maluco, pero es que no le da Popó, sino le da es un cólicos. Sí. Cada 10 minutos, eso va a hacer que la novia pero está embarazada. Ya le he mostrado a tripas que cada 10 minutos me coge el cólico, es muy extraño. Es como que tuviera reloj. ¿Y usted hace purgó? Oh, sí, cuando estuve en Medellín en diciembre o enero me purgué, sí. ¿Quién sabe qué tendrá, pero bueno? ¿O será que vuelve y viajo a Medellín a purgarme otra vez? De pronto lo que necesito es una semana en Medellín purgándome. Yo creo que lo que está exacto, está tomando esas citas con punta de popó. El señor Popó, el Popó de la radio, le dice, mira, en la última foto de Instagram de La Mega Colombia, pueden poner, mira Popó. Gracias por sus comentarios.
Van más de 500 comentarios. No. Ponga, mira, Popo. Pongan comentarios bonitos. Mira, mejórate. Mira, pongan, Lidia, te listo, mira, un entonces, abrazo. Entonces pongan, mira, Popo bonito. Listo, mira, Popo bonito. Él quiere la palabra bonito ahí después de la de Popo. Me recomiendan cosas. Por ejemplo, por aquí dice Elber. Vea, gracias, hombre. Dice, para mira, le recomiendo un plátano en cruz. Ah, no, encrustado. En Elber, el... de apellido Gómez. Encrustado. Torba. Elmer. ¿Cómo? Gómez. Elber Gómez Torba. Ah, ya entendí. Así que, ¿cómo así? ¿Por qué apellido Gómez Elber? Así, no, que como a mí no me estorba. ¿A usted quién sabe que le está estorbando? No, yo no me estorbo porque yo me lo cojo con la media. Bueno. Aló, la mega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está peor que yo. Sí, está como borracha. ¿Quién habla? Laura. Laura, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Desde dónde llama Laura? Desde Bogotá. ¿Desde Bogotá? Ah, ¿usted era Laurita, la del popó? Sí. Ah, ¿quiere que sigamos hablando del popó? Muy bien, no. Volvió a llamar. Pero si volvió a llamar es porque quiere volver a ser partícipe de la encuesta del no. día de hoy. Es, ¿cuántas veces va al baño usted? Una. ¿Vio? Ella, ella es feliz participando del tema. Le encanta. ¿Hoy a qué horas fue al baño? Por la mañana. ¿Y cómo fue hoy la poposeada? ¿Normal? Sí, no, pero normal, la palabra normal no me dice nada. ¿Cómo pudiera describirla? Existe la fantasma, existe la piñata, existe la Drácula. ¿Cuál es la piñata? Existe la isla. ¿Cuál es la piñata? ¿Y los cómo son? No saben. No. Mire, no, no las explique. La Drácula es cuando sale como con rojito. Uy, por lo de sangre. Me va a hacer vomitar. Esa es la poposeada Drácula. Pero es que mira, es el que tiene experiencia. No, ¿yo? Pero, ¿por qué? Pero porque todos se la ha pasado en el baño todo el día. Pero todos hemos tenido clases de poposeadas en nuestra vida. ¿Usted no la sabe? ¿Cuál es la...? A ver, por ejemplo... ¿Cuál es la... La de la lámpara de Aladino? Esa es fácil. ¿Cuál es la de la lámpara? Laura, ¿usted no sabe? No, no sé. Que usted cuando se sienta, digamos, en el inodoro, ¿no? Uh-huh. Con todos los deseos de hacer popó. Y termina tirándose tres peditos y ya, y no pasó nada más. Esa es la lámpara de Aladino. Ah, bueno. ¿Cuál es la, por ejemplo, ¿cuál es la de Lemo? La de víbora, la víbora. ¿Cuál es la víbora? No sé. Cuando el bollo no. sale y queda enroscado de tal posición amenazante que parece una culebra y se no sabe cómo hizo para enrollarse. Pero dura así, esa es la víbora. ¿Cuál es la de Lemo? ¿La de Lemo? Sí. ¿Cuál? Que cae y uno queda aburrido. ¿Y por qué? No, pues queda aburridito uno, como que... Yo sé que porque lo salpica, los salpicaba. No. ¿Cuál es la fantasma, Laura? Que no cree que hizo y no hizo nada. Ah, ¿vio que sabe? Sí, que usted cree que ha hecho en cantidad de se voltea para bajar la taza y no hay nada. Esa... yo estaba adivinando. Oiga, mira, ¿cuál es la limpia? La poposeada limpia. Si cuando se limpia no sale nada. Exacto, que uno limpia y está limpio el papel y uno dice, pero ¿qué es esta maravilla? Si a uno le provoca guardar ese papel otra vez ahí porque pues quedó limpio, ¿no? O se suena con él después. Pues ya que está limpio, entonces se suena. O limpia los zapatos. Claro, alguna vaina se hace. El polvito de los zapatos. O lo se limpia los oídos. ¿Cuál es la húmeda? O le limpia la nalguita al bebé. O lo deja para la de más tarde, claro, tienes razón. ¿Cuál es la húmeda, Laura? O lo utiliza de servilleta para las empanadas. ¿La húmeda? Sí, ¿cuál es la húmeda? Cuando salta el agua del inodoro. No, cuando ¿no? usted se ha limpiado como 50 veces y sigue sintiendo el rabo como mojado. Uy, no. Esa es la húmeda. Es cuando, ¿cuál es la segunda edición? Poposeada segunda edición. ¿Cuál es? Cuando ya usted hizo popó, ¿no? Sí. Y ya se está levantando los pantalones en la rodilla cuando hay... Otra siente vez. Que todavía viene algo, que todavía quedó algo y vuelve y se sienta. Sí, sí. Esa es la segunda. Día. La piñata. ¿La piñata sabe cuál es? ¿No sabe cuál es? No, pero ¿cuál no va a ser la piñata? La que deja todo el inodoro. Exacto, como si hubiera explotado la piñata o la explosiva, que queda todo salpicado. Esa es la piñata. ¿Cuál es la alcohólica? ¿Cuál es la alcohólica? Que después de una noche de tomar mucho trago, se caracteriza, obviamente... porque deja todas las paredes del inodoro pinceladas. Ay, no. Porque sale así, pff, todo... Tripa, ya. La splash no. Es la que le salpica las nalgas, ¿no? La que usted tiene que pasar el papel por las nalgas. O sea, así, o sea, que usted siente que hizo... Y suena... Blup, y tú, ni todas las nalgas mojadas, entonces les tengo que pasarle el papel por las toca nalgas. Toca limpiarse con una toalla. Sí. Uy, no, qué... ¿Cuál es la del exorcista, Laura? ¿De qué?
La del exorcista. No sé. Esa que sale como verde, amarilla, yo no hice, estoy poseído. Se ríe. ¿Cuál es la de la alta sociedad? ¿Cuál? La que usted hace popó y no huele. Que dice, hoy no olió a nada. No, gas. ¿Cuál es la...? A ver, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la Titanic? ¿Que se parte en dos? Sí, y si se parte se empieza a sumergir. Muy bien. ¿Cuál es el arco iris? Salud para los que están cenando. Cenando, sí, tipos de poposidad. ¿Cuál es el arco iris? No, no sé. ¿Cuál? La que tiene como 7 colores distintos. No, gracias. Me cambiamos de tema. ¿Cuál es la...? Pero es que usted es un homenaje a hoy, usted es hoy el señor popó. No, gracias, el homenajeado. ¿Cuál es la dietética? ¿Cuál es? La que usted hace popó y de verdad pierde barriga. Que usted iba inflado y usted mira al espejo y dice... Uy, el six pack. Esa es la dietética. Ay, no. ¿Cuál es la de...? ¿Cuál puede ser? Es que hay muchas. Bueno, ¿cuál es la isla? La isleña. ¿Cuál es isleña? La que todo queda hundido, pero solo queda una puntica por fuera que parece una isla. No, ya cambiemos de tema. ¿Cuál es la de...? ¿Y ahora? ¿Quién? No sé cuál. Lo que estamos hablando ahorita, que no hay papel. Ah, ok. Bueno, Laura, la de esta mañana suya, ¿cuál fue? Por eso estamos hablando de eso, dándole posibilidades. Yo creo que la del papel. ¿No había papel? No había papel. Y con la media velada. Uy. Ay, jue madre, no había papel. ¿Y entonces qué hizo? No, pues como estaba en la casa, pues me tocó salir por papel. ¿Y cómo salió? ¿Salió qué? ¿Como gateando? Haciendo con las piernas abiertas. La del cangrejo. ¿Cuál es la del cangrejo? Así, patio abierto y heladito. Puede ser. Para ¿Cómo salió por papel? Enséñeme esa. Me tocó salir corriendo y ir por papel y volverme al baño. Pero ya había hecho popó. Y dejó el húmero. ¿Pero ya había hecho popó? Sí. ¿O sea que dejó huellas? No. Pues de pronto va goteando a medida que va corriendo por papel. Y coge el número. Uno no puede correr después de hacer popó así como por la casa, porque además todas las nalgas se le juntan y se ensucian todas. Uy, usted es una porquería, Laura, nosotros hablando todo bonito y usted llegó. Uy, hermoso. Sí. Bueno, ¿y usted a qué llama, entre otras cosas, ahora sí? A un de tripas corazón. Ah, verdad que era un tripas corazón. Bueno, ahora sí cuente su historia. Bueno. Yo estoy saliendo con un muchacho hace 6 meses. ¿Cuántas veces va el muchacho al baño al día? Ah, mira, le encanta el tema del popó. Vamos a seguir hablando entonces de popó, no, porque mira, lo ha pedido. No. ¿En estos 6 meses usted ha hecho popó al lado de él? No. Mira, ¿usted ha hecho popó al lado de su novia? Al lado, no. Sí, que por ejemplo ya se está lavando los dientes y usted está haciendo popó al lado. No. ¿No? ¿Todavía no han llegado a ese nivel de confianza? No, yo creo que nunca. Ahí es cuando usted dice se aman. Sí, no, esa es la prueba del amor. No, eso no es ninguna prueba del amor. La prueba del amor ya es cuando usted dice, no, mi amor, me voy a lavar los dientes. Ay, mi amor, pues estoy que me hago popó. Ah, bueno, es popó mientras me lavo los dientes. No. Y si saca papel, pues limpia con el cepillo de dientes. No, tripas. No, son ni con mi mamá, no. Pero en serio, hay paras que hacen popó mientras el otro está haciendo algo en el baño. No. O mientras la pareja se baña. No, pero no popó, pero chichi de pronto sí. Y se dan besitos. Sí, pero popó no. No, chichi sí, mientras uno se baña el otro hace chichi. Bueno, Laura, entonces en 6 meses todavía no ha compartido popó en el baño con el novio. No. Bueno, ¿pero son novios o no? Sí. Bueno, ¿y hace cuánto se cuadraron? Hace 6 meses, pues nosotros nos conocimos hace 8 meses más o menos. Ah, es que ahora sí diferente, como dice que ya va saliendo, no, o sea, salió con él 2 meses, se cuadró, o sea, lleva 6 meses de novios. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Laura? 19. Agache, 19. ¿Y él? También 19. También que agache. Bueno, 19 y 19. ¿Y usted qué hace en la vida aparte de hacer popó sin papel? Bueno, yo estoy buscando trabajo y por la noche estoy estudiando. Ah, bueno, qué bacano. ¿Y qué está estudiando? Contaduría. Ah, ya que estoy a contaduría, ¿por qué no me cuenta cómo hace popó? No, más del popó. Mi hijo, ya que es... Oye, mandan fotos de popó, los tuiteros, qué ternos. Ya que estoy a contaduría, ¿por qué no nos cuenta unos huesitos? Uy, no, porque mira, se nos hace popó, no. No, cuento los mismos que mira. No, numeral, amarres en el cartel. Bueno, Laura, ¿y su novio qué hace? Mi novio también es estudiante. Ah, también estudiante. ¿Y estudia lo mismo? No. ¿Qué estudia él? Él estudia ingeniería. Bueno, ¿y por qué ya llevando tanto con él? ¿Por qué no sabe cómo va a estar la relación? Bueno, porque más o menos cuando íbamos unos 3 meses, ajá,
él me empezó pues a preguntar ya cosas de mi vida. Y me preguntó por un muchacho y pues por ese muchacho, yo antes había salido con él. Y él como que no confía en mí porque yo le oculté algunas cosas. ¿Su novio no confía en usted? Sí. Uy, qué mamera, ¿sí o no? Pues. Porque en serio, uno está en una relación con alguien que esa persona no confía en uno, eso es una mamera. Porque cualquier cosa que usted haga, el man la va a juzgar y de pronto usted no está haciendo nada malo, ¿no? Sí. Por eso, usted puede de verdad irse con su amiguita a tomar unas polas tranquila y el man cree entonces que usted está con otro. Si usted se va de no sé qué, se le apagó el celular, entonces cree que usted realmente se lo apagó para hacer. Y una relación así, qué mamera, ¿no? Sí. Por eso, y entonces, ¿para qué sigue ahí? Porque él no volverá a recuperar la confianza, tristemente. Bueno, pues desde hace mucho hemos hablado que entre los dos podemos como reconstruir otra vez esa confianza y estamos como tratando parte y parte. Yo soy de los que creo que eso no se logra, ¿sabes? Pero bueno. ¿Por qué? Es muy difícil. Yo no he conocido la primera pareja que vuelva a confiar en la otra realmente y que olvide esa espinita, porque es que para eso tocaría olvidar de cabeza y de corazón y no conozco al primero. Porque siempre queda la pullita ahí. ¿A qué me refiero con eso? Usted puede decir, no, mi amor, ya, yo sé que, digamos, me cachoneaste por decir algo y me lo ocultaste, bueno, ya. Borrón y cuenta nueva. Sería borrón y cuenta nueva si la persona realmente olvidara esa infidelidad, ¿sí o no? Sí. Pero olvidarla es imposible, al menos que le diera algo en la cabeza y, Dios mío, se enfermó y olvidó todo y bueno. Pero es muy difícil. La persona siempre va a tener eso. Entonces, en el momento así pase un año, usted le diga, no, mi amor, estoy acá con un amigo que me invitó a tomar una cerveza. ¿Qué se va a imaginar la otra persona? ¿Sí o no? Es la verdad. Sí. ¿Se le va a volver eso otra vez? Es que es muy jodido. Yo por eso digo, lo que yo creo, de pronto algunos dirán, no, sí se puede. Yo que se puede desde que usted olvide de cabeza y de corazón. Y no conozco la primera persona que haga eso. Eso es como si a un amigo uno lo robara, ¿sí o no? Y pueden pasar 20 años y el amigo le dice, oiga, tripas, ¿será que me puede prestar una plata? Yo creo que se le viene el recuerdo de hace 20 años cuando lo robó. Y no le presta. Y uno dice, uy, no, ¿verdad? ¿Que usted se acuerda la embalada hace 20 años cuando estábamos en el colegio que usted me pidió una plata y se desapareció, hermano? Yo no le presto. Yo creo que puede ser lo mismo en las relaciones. El día que mira si tiene la novia y la novia no confía en él y mira, le diga, no, ¿te acuerdas que vino una amiga de Medellín a visitarme y voy a salir con ella? ¡Ja! Así haya pasado un año. Sí. Lo que puede hacer la persona es disfrazarse y decir, ay, no, pásala rico. Y por dentro está hirviendo. Claro. Por eso le digo, no sé si su novia vaya a volver a confiar en usted, pero es muy jodido recuperar la confianza. Uno puede perdonar, pero volver a confiar es muy jodido. Entonces no sé su relación si vaya a funcionar, la verdad. Oiga, ¿el hombre por qué desconfía de usted? Porque yo le oculté eso de ese muchacho con el que yo había salido. Entonces, pues yo no me volví novia de ese muchacho ni nada. Habíamos salido unas veces y pues desde el principio yo sabía que mi novio era celoso. Entonces yo como, pues no sé, por no tener problema con él, como que no le conté de ese muchacho, no le conté todo. Y entonces él, cuando se enteró... Una mentira piadosa. Sí. Porque usted no hizo nada con el mano, sí. No. Uy, pero ahora mismo. Yo dejé de hablar con él cuando yo me volví novia de mi novio, ya me alejé de esa persona. No, ahora mira el chicharrón, mira que ella tiene. Tiene un man que no confía en ella y además que es celoso. Peor. O sea, ahí está fregada usted. O sea, el man no confía y aparte es celoso, imagínese. O sea, usted, yo le digo, así la relación se viera bien en un futuro, qué lío el que usted tiene ahí, ¿no? Porque, ¿qué tal yo con una novia celosa y que aparte mi novia no confía en mí? Uy, no, cantaleta todos los días, show. Qué mamera lo que está metida. Pero bueno, para eso existe el de tripas corazón. A ver esto cómo se ve en un futuro. Sandrita Mayorga, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, y muy buenas noches para todos los oyentes. Sandrita Mayorga, esta relación en un futuro de esta mujer con el hombre que ya no confía en ella y lleva 6 meses, ¿se ve bien o se ve mal? Se ve mal, Daniel. Amiguita, era fácil saber que eso sí iba a ver mal, creo yo. Sí. Sí, porque usted además nunca va a poder hacer nada así no esté haciendo nada malo, ¿me entiende? Sí. El man se va a retorcer donde usted le diga... Es que nomás que usted le diera el viernes, mi amor, me invitaron unos amigos de la universidad a tomarme una cerveza. ¿Se imagina a su novio? ¿Aló? Hola. Sí, aló. ¿Sí? ¿Se imagina la reacción de él?
Sí, sí, me lo puedo imaginar. Por eso, entonces, ¿qué mamera uno andar en eso si ya uno sabe cómo reaccionar la pareja y o la otra? ¿Qué se puede ver ahí, Sandra? Pues creo que es obvio, pero bueno, Sandrita, ¿qué se puede decir? Bueno, efectivamente, la sensación... Uy, Sandrita, ¿dónde anda metida? Que la oigo muy mal. Yo creo que el problema es del teléfono, Dani, ¿no? ¿Ahí mejoró? Bueno, ahí sí, ahí hablando un poquito más fuerte se le oye un poco. Ok, el problema tiene que ver con la, definitivamente con la desconfianza. Es una constante en él, o sea, independiente de lo que pasó, es decir, él es una persona supremamente desconfiada, me parece una persona muy miedosa y una persona que no cree en sí misma. Entonces a ella le va a costar muchísimo trabajo y hasta el punto en que ella va a decir no doy más, porque él ve fantasmas en todas partes, independiente de lo que pasó. Realmente yo creo que esa relación no tiene futuro basándose en ese tema. Amiguita, está muy claro, la confianza, volvemos a lo mismo. Sí. Ahí está, pues, su respuesta. ¿Bueno? Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, pues que le vaya muy bien. Vale, hasta luego. Sandrita, la gente que quiere numerología de manera privada, lectura de la mano, que son esos, eso también lo hace usted. ¿Cuál es su línea fija en Bogotá, por favor? Claro que sí, pueden comunicarse al 674-5880. Perfecto, Sandrita, pues muchísimas gracias. Dani, con muchísimo gusto. Ya traemos un casi infiel o una dedicatoria. Los conductores de servicio público escuchan El Cartel de la Mega. As we ride along the street and the moon is calling, we don't know what we're looking for tonight, but we don't care, we ride or die until the sunrise turns around, we fly soaring through the sky.
llega al cartel de la Mega la crónica coja. ¿Tripas ya probó eso? Sí, grave, ya, chito. La crónica coja. Sucesos, ¿verdad? Sucesos que suceden. Y hechos real. Y hechos. La crónica coja. ¿Así? ¿Sí le gustó? Pues yo lo hubiera hecho mejor, pero listo, gracias. Mira, ¿no estaba enfermo? Sí, pero igual esa sección hay que, pues, o sea, hay que cumplir con ella porque son compromisos comerciales. Ay, atención, Colombia, una mujer fue atropellada. Ojo a eso, tripas oyentes, esto ocurrió en Cali. Ojo a esa noticia porque una mujer de 52 años fue atropellada. ¿Atropellada? Sí, señor, cuando se enteró que se había ganado la lotería, llegó la felicidad y la atropelló. Qué bien por ella, ojalá mira, comparta. Mira, ¿por qué no va a ser popito? No, ojo a esto, tripas. Locutor muere por ganas de hacer popó y no poder soltarlo a tiempo. Eso ocurrió en la ciudad de Bogotá cuando no le quisieron dar permiso para ausentarse los días festivos y puentes de mayo y junio. Y pues, debido a esto, él no pudo ir al baño y pues falleció. Él era paisa, hombre. Un saludo para él. Llamaba Carlos Mira, me parece. Y pues... ¿Por qué no hace popó? O sea, sí, yo creo que... Sí, porque me pasa lo de la noticia del locutor que murió por hacer popó, por no hacer. Eso se llama la crónica popó. Además, burlándose de la crónica roja de verdad que viene ahorita en minutos. Oiga, pero sí escucho lo de la noticia de la señora que la atropelló. Qué pesar. Se ganó la lotería y la atropelló la felicidad. Y si usted no se va rápido, me va a atropellar a mí un bollo al paso que vamos. Lárguese a su casa, mira. ¿Qué se parece un camión a un actor? ¿De un actor? ¿Un camión a un actor? Sí, un camión a un actor. No sé. En que el actor hace teatro, ¿sí o qué? El actor hace teatro. El actor, claro, sí. Hace teatro. Sí. Hace teatro. Sí, obvio. Sí. Y el camión te atropella. Los camioneros oyen el cartel de la Mega. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debemos gustar. Pero ven, cuéntale. Parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa-pa-pa-pa, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Tienes que dejar. J-Pop y me Nicky, 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 yeah. La industria en J-Balvin. No hablar mucho. That can be. Siga rompiendo.
Bueno, señor Mira, nada que arranque, mira, vaya a ser popito. Ya me voy. Creo que va a ser tendencia la palabra popó en el país. ¿Ya evacuó? Cortesía de Mira. No, todavía ¿ya evacuó? Es que no he ido al baño hace hora y media y estaba yendo cada 10 minutos. No estaba yendo. Los cólicos son cada 10 minutos. Mira, vaya arranque. ¿Cómo se llama eso, Daniel? ¿Retención de líquidos o retención de qué? No, de líquidos. De no. Miércoles. Es que de líquidos. De líquidos. No. De popó. De masas. Aunque parece líquidos. Despídase de la audiencia, señor Mira, y arranque. Listo, chavo. Que se bien, gracias. Listo. Disculpe. Y venga, comentarios bonitos, hombre, en Instagram. No, Mira Popó. No. Ahora, ¿cómo se va? Mira Popó Faltón. No. Listo. Ay, en no Instagram, en la Mega Colombia, la última publicación, Mira Popó Faltón. Ya no me voy. Listo. A ir. Mira Popó Faltón. Esa es. ¿Listo? La Mega, buenas noches. Buenas noches, Diego Trípodes. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, papá. ¿Quién habla? Acá habla Cristian Pinzón, jefe acá de turno. ¿Cristian Pinzón, jefe de turno y jefe de qué? No, de turno y estoy en vigilancia, papá. Estoy acá en turno de noche. Ah, en vigilancia. ¿Y qué le toca cuidar? El sueño. Me toca acá cuidar un edificio residencial en el norte de la ciudad. Ah, bueno. ¿No le interesa cuidar una poposeada? No, eso es, déjame, eso la Mira. Oiga, hermano. Ah, entonces, edificio residencial. ¿Y le toca a usted solo o son varios vigilantes en el edificio? No, jefe, acá solito. Acá me toca poner el pechito solo. ¿Pero tiene buena portería? ¡Ay, qué pregunta! Señor, estoy hablando del edificio. ¿Usted qué se imaginó? ¿Pero se había ido? A ver, Mira, ¿qué se imaginó usted cuando dije portería? No. Ajá, ese es el mal pensado. Solo que yo le pregunto a un vigilante... Está en una buena claro, portería y es bien, pero el que hace, ay, ahí es porque, ¿qué se imaginó? Mira, ¿el portería que viene siendo? No, que ¿el pipí? Yo debo tenerme, no, al contrario. ¿El rabo? Que yo debo tener mi portería muy, muy quemadita ya de tanto limpio. Ah, o sea. Pero bueno, no, pues normal. ¿No? Bueno, no, yo estoy hablando con el vigilante de la portería donde él está, el lobby, la recepción. Ok, ¿y cómo está de portón? Ah, bueno, sigue hablando con él. Ahí sí se le mejoró, se le olvidó la diarrea. Ha brincado, Mira, a entrevistar al vigilante. Yo se iba y que no existe. Sí, que ay, que ya me voy. Estoy que, malo. Que es que ya tengo la puntica por fuera y no es que, mírelo. Oiga. Pero siga, que no, señor, que cómo está, que cómo está de portón. No, el portón está cerrado, así que no hay entrada ni para nadie. O sea que usted tampoco hace popó. Bueno. Hace para adentro. Oiga, hermano, entonces le toca echar ojo ahí en el edificio, pero la portería sí es cómoda, tranquilo ahí, sentadito, tiene televisor y todo. No, jefe, ahí con internet me toca, pues voy tuiteando y escuchándolo por la radio porque televisor ni nada, pero sí, muy relajado. ¿Y tiene, pues, y tiene por acá relajado? ¿Y tiene wifi o datos toda la noche gastando ahí? No, es wifi del vecino acá, ahí. ¡Ay, mira el perro! Ah, ¿le alcanza con el wifi del vecino? ¿Cómo? O sea, ¿el vecino le prestó wifi, el que vive ahí cerca de la portería o qué? No, eso no hacen el favor, usted sabe que... Es complicado siempre. ¿Y entonces usted cómo? Ahí uno sabe cómo uno se encuentra la clavecita de abajo y con la empleadita, uno le habla y... ¡Ay, mire qué perro! O sea, usted le sacó la contraseña del Wi-Fi gracias a una empleada. A la empleada de servicios, sí, señora. ¡Ay, qué mañoso! Le va a dañar, lo va a dañarle el negocio, no mentiras. Hay una forma de usted mirar... ¿Cuántas cosas están conectadas a su internet en el momento? Yo necesito saber eso, ¿cómo? No, porque me tiró el negocio de todos los vigilantes, pobrecitos. No, porque... Pero hay una forma que usted pone y dice, tantos equipos en este momento están conectados o están usando de su navegación. Entonces dice, digamos, tres aparatos y uno dice... ¿De dónde? De pronto dice, mi celular, el televisor, el computador. Entonces, bueno, tres, sí, lo normal, pero ya que a usted le parezca seis, siete, uno dice... Y de cada uno de pronto le muestra, ya es más avanzado ese sí creo que hay que pagarlo, le muestra como... Intensidad. Qué IP, qué referencia, tú dices, pero si yo no tengo esta marca, vainas así. Pero ¿dónde cuenta? Hay aplicaciones gratuitas. Que se da cuenta usted si están consumiéndole su Wi-Fi. Y entonces usted ahí fresco echando Wi-Fi y el vecino no se ha dado cuenta. No, eso no, usted sabe que le abre la puertica a uno, qué tal, jefe, escondiendo las cosas, se va a dormir y... Diga papá en su turno porque qué más. ¿Y qué se la pasa? Obviamente con la responsabilidad del turno. ¿Y en qué gasta dato usted? ¿Qué se la pasa viendo YouTube? Varias cosas, muchas veces me la paso así, porno. En las redes sociales, ahí mamando gallo con usted, ahí escuchándolo. ¿Y cuál es? Que acompaña la noche bien. ¿Y cuál es su Twitter?
Ay, ahí está, ¿cuál es su Twitter? Pues ya sí. Lo voy a empezar a seguir y todo. ¿Se había ido? Sí, no. Lo voy a seguir porque él es un gran oyente y de que nos acompaña en las redes. ¿Tiene algo de malo, señor Popo? Que a mí nunca me han preguntado cuál es mi Twitter. Ni me interesa. ¿Usted? Ah. Mr. Popo. Es más, cámbielo, arroba DJ Popo. No. Sí, sí existía DJ Bobo, porque no puede existir DJ Popo. Bueno, ¿cómo es su Twitter? Es Cristian Pinzón, ahí está. Ah, pero así nomás, Cristian Pinzón. Sí, así nomás, no es complicado. Ah, bacano, venga, lo buscamos. Cristian Pinzón. Mira, se está revolcando en el popó. Cristian Pinzón. No, pero así no es. Ah, sí. Oh. ¿Solo Cristian Pinzón? Sí, señor. ¿Qué tiene una? Sancho N6. No, pero ¿cuál? Decídase, porque ¿cuál es el Twitter? ¿Arroba qué? Arroba Cristancho N6, ahí aparece. Ah, es diferente, sí, porque no es el nombre. Cristancho N6. N6. No, tampoco aparece, no, mijo, no sabe cuál es su Twitter. Yo ahorita le envío ahí para aquí. Sí, tuiteé una foto, tuve una foto por ti, aquí estoy, dársela. Oiga, bueno, entonces, chévere, trabajando. Oiga, ¿se le han metido los ladrones? Pues que vea que está complicado, porque uno realmente piensa que lo inseguro es por el sur de la ciudad, y no, créame que acá siempre uno tiene que estar alerta. Ya hemos tenido 2 intentos de robo al edificio, hombre. Pues, mijo, sí, pero es que yo también pienso lo mismo, es fácil. Si uno dice que la gente de plata vive en el norte, pues, ¿dónde van a robar? En el norte. Sí, ¿qué tal uno de ladrón vivir por allá en el barrio y ir a robar al barrio? Uno no. ¿Uno echa para el norte a robar al norte o no? Sí, eso sí, pero no crea que no falta la joyita. Pero y realmente eso ya uno ya no trabaja con el ladroncito de barrio, ¿no? Ya, digamos, uno ya está capacitado para bandas organizadas y todo. Ah, no, es que claro, ahí en el edificio no se... Exacto, ahí en el edificio no se le va a meter el raponero de celulares, sino se le mete ya es una banda a robar varios apartamentos. Claro, eso sí, eso es lo que uno tiene que tener presente, y si uno no está con el pendejo del barrio ahí malo. Oye, hermano, pues ya le metieron su susto que usted diga, uy, pues usted dijo que sí, que 2 intentos, ¿y cómo hizo para que no se metieran o qué? O sea, cuéntelo todo, cuente desde que ellos llegaron y lo despertaron, cuente. No. Mira, mucho Raón. ¿Por qué? Él no estaba dormido. No, pues él trabaja de noche. Pobrecito. Venga, ¿por qué no va al baño? Sí, ya voy. Ay, me cago. Pues jefe, ¿qué le cuenta así rápido? Nosotros estamos acá en cambio de turno. Se había visto anteriormente un coche que estaba rondando el edificio, ¿sí? Sí. Entonces, el edificio estaba, un coche parecido estaba rondando el edificio, y entonces se nos metieron por una casa que al lado está abandonada, por la parte trasera del edificio. Ah, en el cambio de turno, nosotros estábamos pues hablando ahí con el compañero y todo eso. Y cuando fuimos que al frente, saltó un man así de una, cayó duro ese man, yo no sé por qué salió como asustado. Y lo que hizo el compañero fue coger la tonfa e írsele detrás. Cuando el man se le iba a ir detrás, resulta que había otro encima del techo que saltó. Y como a 1:15 estaba un carro esperándolo. Y entonces ese muchacho, pues, uno tiene que tener prioridad al puesto, pero él se enseguió y él se fue detrás de esos manes. Cuando le fueron a mostrar, los manes le sacaron un revólver y casi le hacen un tiro. Fue cuando el man ya quedó como que quieto. Y pues, ahí fue la primera. Tocó llamar policía y bueno, soy una supervisora hasta el carajo. Ojalá que no me estén escuchando. Porque... Ay, mi hermano, qué vaina eso, los ladronzuelos. Bueno, el amigo Vilante, sí. Pero bueno, no ha pasado a mayores, me alegra mucho. Pero no pudo ser. Que ellos se subieron como a mirar si había alguna teja corrida, que no hubiera de pronto una teja partida, que las canoas estuvieran bien, los desagües y todo eso. Es como antes no teníamos todo totalmente rejado el edificio. Entonces, como le digo, ellos miraron la casa abandonada y se van a meter por las ventanas. No le haga caso a las preguntas de mira que él está ahorita, tienes puro popó en la cabeza. Esa bola que tiene ahí en la cabeza es un peo trancado, no le ha salido. No, me río y me duele. Tiene popó por todo lado el señor, mira. Qué porquería, hasta al lado, vea eso. Ay, qué... Bueno, amigo, entonces, bueno, bien, entonces usted ahí juicioso trabajando. ¿Y qué lo trae el cartel de la mega? Jefe, pues acá yo le tengo un tema, es algo complicado, no es así que ya esté peleando, que ella me tenga otro, mi pareja. Pero otro, dígame, ¿no? Dígame a qué llama. Yo llamo a saber si mi novia me está haciendo algo a mí. O sea, casi infieles. Sí, señor. Es momento de despejar esas dudas que no te dejan vivir tranquilo. No creo que sea buena idea. ¿Ah, sí? Ya no te creo nada. Es momento de un casi infiel en el cartel de la mega. Bueno, muy bien.
Mira, ¿va a cantar? No, se le sale el popis. No, hoy no está para dedicar canciones. No, hoy no, por favor. O sea que si llamar a alguien a dedicarme, ¿toca cantar a mí? Sí. Ay, sí, llamen. Ay, sí, todos, hagan fila. Ay, no, Tripas va a cantar. No, vamos a gastar 10 minutos en esta canción. Mira, está poposeado, está poposeado, está poposeado, está poposeado. Ay, así está, mira, en el baño. Ay, jade. Por favor. Míralo. Que estoy revolcado. O sea que mira, tiene estoy susto. Estoy poposeado. Para la emisora, estaba poposeándome, no haga caso. Ay, mira el señor Popo. No me puedo reír, por favor. Si se ríe mucho, ¿se asoma? No, 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 si me río me duele. Pobre gato el suyo, hoy va a dormir afuera de la casa. Uy, no. Pero yo creo que ya casi sí me tengo que ir. Se está asomando. Ya le está bajando. Está haciendo luces de cambio. Ya, pero le dije hace una hora y media que se fuera. Ganas no, de aguantar acá. No, es un acá. Tipo responsable. Yo creo que mira, no sé, porque cuando donde se levante se hace popó. Sí. No se ha querido parar de así, es porque donde se levante... No, sean puercos. No, sean puercos. Bueno, amigo vigilante, cuente su historia pues con su pareja. Bueno, resulta que esta chica está estudiando enfermería, ¿sí? Ajá. Yo acá, normal... Todo bien, y resulta que sucede que yo una vez, la desgracia del WhatsApp, de las redes sociales, que se crean total desconfianza a uno, yo una vez le fui por revisar el celular. La cogí totalmente desprevenida, ella estaba apenas llegando a la casa, la cogí totalmente desprevenida, le agarré el celular, y cuando abro, yo vi una conversación como muy bonita entre él y un enfermero donde ella iba a hacer las prácticas. ¿Qué conversación? Cuando hice una conversación bonita, ¿qué vio? Pues que no es así normal, que empieza que cómo estás, que cómo llegaste, así como que muy ameno, pero puede ser que ya con mucha confianza. Pero un amigo normal, ¿no? ¿Cómo llegaste? Cuéntame. ¿O usted dónde ve que se pasó el man en lo que le preguntaba? Pues póngale cuidado. Pues lo comienzan haciendo una conversación normal, ¿sí? Y entonces, ahí yo leyendo entre nos, entonces yo le veo que, ay, ¿qué? Si la pasaste rico, que no sé qué. Y yo, pues, pero ¿cómo decir que la pasó rico, que no sé qué? Cuando yo le hago el reclamo de ella, oye, mira, ¿qué pasa, Andrea? Acá hay una conversación que no me está gustando por nada. ¿Cómo así que la pasó rico? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, que es que este muchacho me sacó a comer un heladito normal. Aquí los dos bacanos, pero no, nada más, no desconfíe de mí. Yo, bueno, te la paso. Cuando después, la misma joven, hermano. Yo no sé, ella creía que yo ya me piqué ahí. Yo me piqué ahí primero y le vuelvo a agarrar el celular. Cuando yo veo que esta muchacha otra vez se van hablándole así muy tuteadito, que cómo estás, cómo llegaste, mi rosa hermosa, le mandaba corazoncitos. Uy. Pues eso ya es otro nivel, o sea, yo a un amigo no le mando corazoncitos ni el emoji con el pico ahí y con el monito tapándose los ojos. ¿Qué? ¿Cuánto lleva usted con la noviecita? Pues al día de hoy ya llevamos para 4 años. 4 años. ¿La edad de ella? Ella tiene 18. Ah, que se agache. ¿Y usted? Ay, qué... Yo tengo 20. 18 y 20. Entonces vio esa conversación. ¿Hace cuánto fue que vio esa conversación? Esa conversación que le digo, hombre, eso fue como en octubre del año pasado. ¡Ajo de madre! Hace rato. ¿Y qué? ¿Y arreglaron las cosas o por qué siguen juntos o qué pasó? No, pues simplemente yo le reclamé. Yo le dije que yo no quería verla, que ella tuviera una relación con ese muchacho ni de amigos, porque ya era una confianza extremadamente pues establecida, ya era algo que obviamente se veía lenguas ahí, que si ella quería con la relación, que siguiera bien con él, que yo no le iba a poner problema. Y ahí fue cuando ella me dijo que no, que la perdonara, que yo me estaba pensando lo que no era, que mejor dicho me rejuraba que ahí no había nada, sabiendo que pues uno ya... Pero a usted le quedó la... Y a usted, con una mujer. Y a usted le quedó la pullita. Claro, porque... O sea que usted lleva con eso desde octubre del año pasado pensando que le pusieron cachos. Exactamente, sí, señor. Uy, qué mamera, ¿y por qué no ha terminado eso? O sea, por más de que ella le pidiera perdón y todo, qué mamera uno tener en la cabeza, ¿no? Mira que la novia no le puso cachos hace 6 meses y pensar eso todos los días. Qué triste. ¿Por qué nunca le terminó? Porque uno no tiene, digamos, la prueba última para decirle, vea, tan, aquí le tengo su pruebita... Así ya indiscutible para decirle chao, porque es que nosotros pues tenemos mucha conexión con las familias, todo eso, y para... Es un compromiso grande, siempre y ya como... Pero así es, haya familia por medio y lo que sea, primero lo que usted siente hacia ella y lo que... No, todo, lo de la pareja, sin importar familia ni nada, y usted pensando que ya le fue infiel, qué mamera usted ahí, ¿no? Pues eso, jefe, como le digo, no tuve el último... La fuerza. La prueba. La prueba de que derramara el vaso.
Es que, bueno, yo, entonces, pues, yo soy de los que creo, mira, que uno no tiene que tener pruebas, solamente el sentir y ya. Sí, total. O sea, apenas uno como no. que tenga esa espinita, sí. Y más después de lo que el man pilló, no, ya, chao. Es como si mira, piensa que su novia, la novia le es infiel, pues le termina, no necesita uh-huh. tener la prueba así de cogerla y grabarla, no, nada. Mira, terminemos, es que no me das confianza. Uh-huh. Pues. Pero usted, no, sí. Digamos, no es tan fácil, uno no sabe que eso no es tan fácil. De pero usted de los que les gusta, usted le gusta tener es pruebas. Pues por lo menos algo ya más contundente, algo así que uno diga, igualmente pues también los rumores de las muchachas y todo eso, pues llegaban por ahí encimita, que ojo, Cristian, bueno. Que tal, que su novia está por ahí con ese muchacho muy muy contenta, eso ya van a las prácticas y eso se suben para el segundo piso, no sé a qué, porque como eso es en pareja ya con los enfermos y todo eso, yo pues ahí sí, nunca esperé esa prueba así para decirle, de hermana, no me joda más, como para no terminar el malo de la relación que yo le terminé por simples sospechas de celos. Bueno, amigo, pues vamos a llamar a Xavier Diomedes Piñeros. Está enfiestado desde el viernes. De más. Xavier Piñeros. Muy buenas noches, Dani, Camilo, todos los oyentes. Está ebrio, ¿cierto? ¿Aló? Se le escucha. ¿Aló? 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 Xavier Diomedes Piñeros. Buenas noches para todos. Sí, hoy habla otra vez. Sí, él cree que no ha saludado y se le olvidó de la borrachera. Se le olvidó que ya había saludado y volvió a saludar. Señor Carlos, por Dios. Comienza. Oiga, Xavier, ¿qué le recomienda a Mira para el popó? ¿Qué? ¿Sabes? Soy enfermito del estómago. En serio. ¿Qué tienes? Vómito, daño de estómago. Está buscando un corchito. ¿Tendrás gastroenteritis, más bien? Ya me dio eso la semana pasada. Porque da causa, obviamente, náuseas, vómito y, obviamente, soltura. Embarazo. Bueno. No sé hasta dónde ustedes se lo metan. ¡Oiga! ¡Qué guache! Respete entonces, ¿cuál guache? Respete. ¿Pero cuál respete? Estoy respetando. Ah, entonces no, señor. ¿Qué dijo? Bueno, Xavier Piñeros, la mujer de este vigilante, donde él tiene una duda desde octubre del año pasado cuando le encontró una conversación sudita de tono. ¿Esta mujer es fiel o infiel, Xavier Piñeros? Daniel, registra como infiel. Pues. Amigo, baile en la portería. ¿Qué va a hacer? Su mujer es infiel, papá. Fuerte. Wow. No, fuerte el man, o sea, con el que ella fue infiel. Palabras. Fuerte el man con el que ella fue infiel, man, así todo musculoso. Pues, ay, no, hermano, ¿cómo así? ¿Quiere hacer tres preguntas o dejamos así? Sí, quiero hacer las tres preguntas. ¿Y sabe qué tiene que hacer? El payasín. Claro, correcto. Está listo, a la una. Espera, un recuerdo. Payasín, yo soy un payasín, cuidado con los payasos porque soy un payasín, ¿listo? Payasín, yo soy un payasín, ¿por qué qué? Payasín, yo soy un payasín, cuidado con los payasos porque soy un payasín, ¿listo? Listo. Uno, dos, tres. Payasín, cuidado que no, soy un payasín. Ay, perraco, ya. Payasín, yo soy un payasín. Vamos a ver por partes, diga. Payasín, yo soy un payasín. Espere. Uno, dos, tres, al ritmo. Payasín. Yo soy un payasín. Eso, cuidado. Cuidado. Con los payasos. Con los payasos. Porque soy un payasín. Porque soy un payasín. Ahora otra vez completa. Uno, dos, tres. Payasín, yo soy un payasín, cuidado, porque yo soy un payasín. Cuidado con los payasos, bueno. Bueno, primera pregunta para Xavier por tiempo. ¿Hubo contacto sexual? Xavier Piñeros, pero ¿cómo así? ¿Que si ha tenido contacto sexual? No importa si con uno o con diez. ¿Si ha habido contacto? Con el hombre. Mijo, ¿y acaso usted sabe que fue uno? ¿O que fue un hombre? Sí, no sabe nada de eso, mijo. ¿Cómo así? Bueno, digamos, hubo con la infidelidad, hubo contacto sexual. Ojo la pregunta, entonces yo se lo voy a traducir mejor a hacer. Xavier, no sabemos con cuántas personas ha sido nada, pero en alguna de las infidelidades, quiero que me diga sí o no la respuesta, más a ver. ¿En alguna de las infidelidades ha habido sexo, sí o no? No, señor. No ha habido sexo, amigo. Segunda pregunta. Al caso,
ella me ha hecho algo a mí porque realmente nosotros hemos peleado demasiado y siempre que yo me alejo de ella me siento totalmente deprimido ya con todas las ganas. Ella me ha hecho algo a mí para no perder esa relación que hemos tenido. ¿Cómo así que ella sí le ha hecho algo? Porque acá no metemos el tema paranormal, mijo. Lo de brujería sí me lo después de las 10. Ah, pues sí, era la pregunta si ella me ha hecho, digamos, un amarre. No, eso es paranormal, a mí no meta lo paranormal antes de las 10. Bueno, igual no creo que se lo haga sabiendo que le fue infiel. Pues. A ver, segunda pregunta, bueno. Señor. ¿Se está hablando con ese muchacho todavía? Pero es que él insiste en una persona y todavía no sé ni cuánto ha sido. Xavier, ¿actualmente la mujer tiene algo con alguien? No, señor. Tercera y última pregunta, amigo. ¿Esto va por ahí o mejor terminar? Ah, ya lo cachonearon, hermano. Ya no hay confianza, usted también tiene dudas. ¿Qué va a seguir en esa relación? No. Esa pregunta así no es válida. Eso ya es, para eso le tocaría llamar a un de tripas corazón para averiguar el futuro de su relación. Los casinfieles no, es solo pasado. Solo pasado. No, yo creo que con eso estoy. Más bien no me pierda el cartel para nomás ahorita después de la 10 para que oiga lo de los amarres. Además que Xavier está invitado. Listo, yo vuelvo a llamar a ver si sí o no. Bueno. Oiga, le hizo falta una pregunta, le ayudo. Xavier, ¿con cuántos hombres ha sido infiel esta mujer? Bien, durante los 4 años se registra con una sola persona. Bueno, muy bien. Ahí están sus 3 respuestas. Xavier Piñero, lo espero ahorita para que me dé las líneas acá. Tranquilo, sí, señor, gracias. Bueno, chao, Xavier. Chao, Dani. No importa que él llegue borracho. Pues como con tu fuerza. Mire, está así. Ya nos vemos. Se metió la botella en la boca, no puedo hablar. Abrazo, chao. Chao, Xavier. Oiga, mira, bueno, lárguese a hacer popó por fin. Mira, ya me voy. Gracias por los buenos deseos en la foto de Instagram, gracias. Gracias por poner, mira popó faltón. En la Mega Colombia. En la Mega Colombia. ¿Faltón por qué? Sí, faltón. No falté porque ese día vine a trabajar porque se lo va a cobrar en junio que hay un puente. Bueno, hay 2 puentes, se lo va a cobrar. ¿Listo? Mira faltón popó. Para que sepa que me van a incapacitar en esos puentes. Mira faltón popó. Desde ya la dices que me voy a volver mira, a enfermar. Mira faltón popó. Bueno, no es que me vaya a enfermar, sino que pues tengo mira, días de incapacidad. Mira faltón popó. Días de incapacidad, llega guardado. Al cartel de la Mega, la crónica roja. Sucesos verdaderos y hechos reales. Muy buenas noches y bienvenidos a la crónica roja del cartel de la Mega. Les habla Alejandro Silva. Recuerden que los casos que les contaremos en esta sección son 100% reales. ¡Atención, Bogotá! Por míseros 8 mil pesos, un hombre habría acabado con la vida de su mejor amigo en una cancha de tejo del barrio El Amparo, en el sur de Bogotá. Según testigos, porque uno hizo una mecha más que el otro y por eso acabó con la existencia de su mejor amigo. Me preocupa es que el papel que hay en el baño es muy tieso, muy duro. Ya, no piensen en voz alta, ya estamos en la crónica roja. Recuerden que están escuchando la crónica roja del cartel de la Mega. ¡Atención, Barranquilla! Un despiadado sujeto, quien le cargaba bronca a una vecina, entrenó a un perro de raza peligrosa para mandárselo a la mujer, quien en estos momentos permanece en estado crítico en un hospital de la ciudad, luego de ser mordida por más de 15 oportunidades por el animal. Eso no limpia, eso lija. Ya. Míreme que toda pulida la nalga. Cállese que estamos al aire con la crónica roja. Recuerden que están escuchando la crónica roja del cartel de la Mega. ¡Atención, Cali! Con unas tijeras, un celoso marido asesinó a su compañera sentimental dentro de una vivienda del barrio Simón Bolívar en Yumbo. El celoso sujeto habría arremetido contra su esposa porque ella no quería seguir la relación con él. No, eso es como limpiarme con una piña. Ya, chito. Imagínese lo que limpia. Chito, que estamos en la crónica roja. Recuerden que están escuchando la crónica roja del cartel de la Mega. ¡Atención, Medellín! Un hombre fue asesinado por otro sujeto con quien minutos antes se había agarrado a lengua en una de las comunas de la ciudad. El hombre, al verse humillado por su contrincante, fue a la casa, sacó una pistola y minutos después vino y se le descargó en la cabeza. Me quedó la nalga como si fuera un lisadero de arena. Ya, pero no me la tiene que mostrar. Recuerden que están escuchando la crónica roja del cartel de la Mega. ¡Atención, Bucaramanga! Una gringa fue hallada sin vida dentro de un hotel ubicado en el centro de la ciudad. Según el reporte de las autoridades, la extranjera no tenía signos de violencia, por lo que se investiga que si se pudo tomar un veneno. Necesito una cremita de esas que muestran los comerciales y que la han pico en la nariz. Ya se la va a echar esa productor. Gracias. Recuerden que están escuchando la crónica roja del cartel de la Mega. Mañana nos escuchamos con más casos 100% reales, no como una sección que crearon por ahí.
Oiga, oiga, pilas, pilas. No me dé duro que le echo al periodista de Caracol. Esta fue La Crónica Roja en el cartel de La Mega.